Bien, jóvenes, sean todos ustedes bienvenidos. Soy el profesor Cristian Becerra y en esta oportunidad, en el curso de geografía, vamos a desarrollar lo que corresponde al contenido del seminario para este próximo examen de admisión de la UNI. Buenos días con todos los compañeros. Buenos días, compañero Javier, compañero Darío. Buenos días, compañeros todos. Va a ser difícil individualizar los saludos, pero muy buenos días con todos ustedes, ¿ya? Muy buenos días, ya no voy a poder ver quién está haciendo el saludo, pero siempre el saludo se extiende a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Bueno, tenemos un conjunto de preguntas que vamos a desarrollar. Gracias, compañero Héctor. Y vamos a pasar de inmediato a revisar cada una de las preguntas. ¿Ya? Vamos a revisar las preguntas, vamos a tratar ver en detalle dentro de lo posible lo que se pueda señalar. Vamos a la primera pregunta que sospechamos que la UNI lo va a consultar, aunque recordemos de que las Olimpiadas de Tokio acaban recién el día de mañana, ¿no? Y si uno toma en cuenta la regularidad de la forma en que la UNI hace sus preguntas, la UNI hace tranquilamente preguntas un día antes del examen de admisión, ¿no? Así que por ahí estamos todavía a tiempo de seguir incorporando información. A ver, ¿qué dice la pregunta 1? Dice, después de un año, Tokio, recién este año, ¿no? Y el Comité Olímpico Internacional agregó 5 deportes. Es decir, hay 5 disciplinas deportivas que son nuevas, con el objetivo de atraer un mayor público, tendencia de urbanización en el deporte, pero también se tiene información de que hay 2 disciplinas deportivas que se han incorporado nuevamente. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuáles serían esas 5 disciplinas deportivas nuevas? Es decir, que antes nunca se han desarrollado en Olimpiada alguna. Tenemos el karate, el surf, skateboarding, escalada deportiva y baloncesto. Según ustedes, ¿cuál sería la alternativa? Diego me dice que la clave sería la E. O sea, de que karate ya fue o ya es una disciplina deportiva olímpica. O sea, que no sería la primera vez que vamos a ver karate. Escalada deportiva. Bueno, la escalada deportiva, si me dice que la clave es la letra E, enano, entonces también ya es una disciplina olímpica, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, sí o sí, skate me dice, ya, la 3, pero varias tienen la 3 a excepción de la 1, ¿no? Vamos a ver de inmediato el desarrollo de la pregunta, ¿ya? Muy bien, Alessandro. Alessandro me dice la C. Ya vamos a ver las alternativas, ya vamos a ver la solución. Bueno, la 3, 4 y 5 son fijas, ya sabré qué marcar las 3, me dice Héctor. Ya, a ver. 5 deportes y luego se incorporan 2 muy parecidos. A ver, primer deporte nuevo. Y tienen ahí ustedes los datos, el baloncesto, ¿no? Baloncesto. Que si lo cruzamos con las alternativas, sería 5, y varios tienen 5, ¿eh? ¿Ya? Por no decir que todos tienen 5, así que ni revisarlo, ¿no? Algunos compañeros dicen. Bueno, algunos elementos que se puedan incluir. Bueno, hay 12 países representados, ¿no? Hay 12 países representados, ¿no? Como dato referencial y adicional del baloncesto. Ya está. La escalada deportiva también es un nuevo deporte olímpico. O sea, 4 y 5 tienen que estar juntos, ¿no? Ya, ahora, algunos datos. Año 1991 es reconocido como un deporte, ¿no? A nivel mundial, hay campeonatos desde el año 91. Ya, y hay 40 atletas, ¿no? Que están ahí participando. Y 18 países. Miren, baloncesto son 12. En cambio, en escalada deportiva, 18.
¿Perú está en algunas de estas dos disciplinas representado? Desconozco, ¿eh? Pero es una pregunta legítima, ¿ya? Así que 4 y 5 tienen que estar juntos. Así que la clave o es la B o es la D, ¿no? 4 y 5 tienen que estar juntos, ¿no? Ya está. Iván me dice, tengo que especificar el género. Ah, bueno. Ya, habría que especificar, me dice, ¿no? Así como vóley masculino, vóley femenino seguro, ¿no? O fútbol de varones, fútbol de mujeres, ¿no? Ya. Bueno, pero ahí están las alternativas, ¿no? Ya, listo. Sigamos, ¿eh? Sigamos. Otra disciplina, el karate, que ya se vio ahí, el karate, ¿no? Nuevo deporte. Y el skateboarding, ¿no? Del karate, ¿qué podemos señalar? 36 países. Y por ahí, que yo sepa, Perú sí estaba representado. Karate. ¿No? Hay modalidad de karate, etcétera. Ya. Y el skateboarding, no sé si el Perú está representado ahí, creo que sí también. 25 países, baloncesto 12, por ahí 16, ¿de cuál era? ¿Del baloncesto? A ver, ustedes tienen, ah, no, de la escalada deportiva, ¿no? 18, 12, 18, 36 de karate y del skateboarding 25, ¿no? Ya, 25, ya. Ah, Perú está al quinto puesto, ah, qué bien. Ya. Bueno, sacaban cuatro. ¿El quinto cuál es? El surf, como quieran llamarlo así. ¿Ya? 40 atletas, 18 países participando. ¿Ahí está Perú? Sí, ¿no? Parece de que no hemos. Ah, Ángelo Caro Narváez, allá en skateboard. Ya, muy bien. Ahora, si bien hay cierta renovación a nivel de la tabla marina, pero todavía tenemos a esta atleta, ¿no? Sofía. ¿Ya cuánto tiempo tiene ya? No, claro, o sea, a ver, Héctor, similar al caso de las otras disciplinas de la escalada deportiva, ya era reconocida como disciplina deportiva. La escalada deportiva en el 91, el surf también, solo que a nivel olímpico no participaban como disciplinas. No, claro, no, ya no estaba. Héctor, infórmate, ¿eh? Y por si acaso va a salir un enlace donde se recogió esta información, ¿ya? Muy bien, Héctor. Bueno, entonces el surf también es algo nuevo. Es decir, las cinco alternativas mostradas, las cinco, son nuevas. Por ahí alguien me decía casa, por ahí alguien decía enano. Bueno, joven, la clave es dado, ¿no? Y por si acaso, aquí está la fuente. Pero antes de dar la fuente, hay dos disciplinas que se han incorporado. Hay dos que se han incorporado, el béisbol y el softball. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? La dimensión de la pelota cambia, la del softball es más grande. En el béisbol tú tienes que lanzar la pelota desde arriba, el softball como es más pesado desde abajo, en el béisbol el bate es de madera, en el softball el bate es de aluminio y las dimensiones de la cancha, digámoslo así, son más grandes en el béisbol y más pequeñas en el softball, ¿no? Por si acaso, ¿no? Si queremos por ahí alguna diferencia, ¿ya? Y aquí está la fuente, por si acaso, ¿no? Ahí está la fuente. Este material, si es que no se lo han entregado, muy pronto se lo van a entregar, por si acaso, ¿no? Pues ahí está la referencia y la clave de respuesta, ahí está. Clave, la letra D. Ahora, si bien se mencionó algunos elementos, cabe citar, por ejemplo, algo, ¿no? Por ejemplo, el karate, no va a estar presente en las Olimpiadas del 2024, ¿no? ¿No? Por si acaso, ¿no? De karate. Por si acaso, ¿no? Como elemento adicional. Ya está. La uno, ya está. Listo. El campo de softball, ¿cómo se llama? Desconozco. Sí. Desconozco, ¿eh? Hay un montón que investigar, compañeros, ¿eh? Hay un montón. Hay bastante. Es como si estuviéramos en un océano. Pues estamos en una partecita. Uy, cuánto tiempo, imagínate.
Hay que seguir investigando con él, hay que seguir leyendo, hay que seguir leyendo. Dos, un tema también que va a concitar atención y está concitando el tema del COVID. Ya dice que hay variantes, ¿no? Hay variantes, un grupo es de interés, el otro es de preocupación, ¿no? Ese virus, ¿no? Ya, y hay alternativas respecto a qué, al tema de las variantes, justamente. Ya, muy bien. Ahora Javier me está dando su respuesta, me dice, busque usted la alternativa donde se cite las relaciones correctas entre variante y el centro de origen. Por ejemplo, Alfa Reino Unido, no me acuerdo, ¿ah? Bete Sudáfrica, Game Brasil, IOTES Estados Unidos, Lambda Perú, no me acuerdo, ¿ah? Pero menos mal que aquí hay una solución, ¿no? Sobre las variantes. A ver, comenzamos. Aquí llamamos variante de preocupación. Se le asocia uno o más de los siguientes cambios, o sea, hay algún impacto que tenga significancia a nivel de la salud pública a nivel mundial. A ver, ¿quiénes son esas variantes de preocupación? Alfa, beta, gamma y delta. ¿Ya? Y tenemos ahí sus respectivas zonas de origen, ¿no? Alfa, la que comenzó, ¿no? La variante. Reino Unido, beta Sudáfrica, gamma Brasil, delta la India. Ojo de que delta no está en las alternativas, ¿no? Pero aquí estamos mencionando, ¿no? Delta la India, ya está. ¿Qué impacto genera? Un aumento en la transmisibilidad. Es decir, tenemos por aquí la variante alfa, altamente transmisible, ¿no? Fácil se transmite. Hay un aumento de la virulencia, ya, eso en cristiano, ¿qué significa? Es más dañina, ¿no? Es más dañina, es más dañina. O sea, se transmite rápido y es más dañina, ¿no? Y ya está. Claro, ahora dice aquí Héctor, la variante Delta había llegado hace poco a Perú y habían dicho que era la variante del Brasil. Ah, bueno, esos detalles a nivel del Ministerio de Salud sería cuestión de seguir confirmándolo, ¿no? Lo que tú mencionas. Ya, entonces, segundo impacto, ¿no? Mayor virulencia. Ya está. Tercero, hay una disminución de la efectividad de las medidas sociales, las vacunas y los tratamientos disponibles. Caramba, este último comentario como que podría poner a prueba, ¿no? Podría poner a prueba o en cuestionamiento acerca de, digámoslo así, por un lado, de que la gente ya vacunada se dispersa en el mundo, cuando en realidad podrían estar portando el virus, que tal vez a ellos, como están vacunados, no les hace daño, pero al otro, tal vez sí. Ahí, aunque esté vacunado, tal vez, ¿no? O sea, en resumen, las vacunas son una barrera, pero no completa, para no ser afectado en la salud de la persona, según lo que aquí estamos viendo, ¿eh? Por si acaso es de preocupación, dice, preocupa. Tú escuchas por ahí variante en el Perú, delta, beta, gamma, alfa, preocúpate, ¿eh? Preocúpate. Ahora, si hablamos de las variantes de interés, bueno, dice, hay mutación en comparación al virus de referencia y cuando ha sido identificado como causa de transmisión comunitaria o ha sido detectada en varios países. Es decir, está en un lugar y está relativamente confinado. Es decir, no se escucha mucho, no se escucha mucho. Sí, Diego, ya Diego. Por ejemplo, no se nota mucho, no se nota mucho que haya noticias de la variante Lambda, por ejemplo, en Estados Unidos. Incluso ustedes han escuchado de que ahora Estados Unidos está restringiendo el paso de personas, ¿no? Es decir, no ingresan personas a Estados Unidos si no están vacunadas. Cambio distinto, ¿no? Semanas, meses atrás, varias personas con cierta solvencia económica iban a Estados Unidos a vacunarse y luego regresaban, ¿no? Al Perú. No, ahora, tienes que tener tu vacuna.
Es decir, si vas a Estados Unidos, no irías por vacuna, ¿no? No irías por vacuna. Entonces, por ahí va el detalle. Ya, y Diego me pregunta algo personal. Profe, ¿y usted tiene ya las dos dosis? Yo estoy esperando la tercera ya, ¿no? Estoy esperando la tercera, ya. ¿Cuáles son las variantes de interés? A ver, ¿cuáles son las variantes de interés? Javier me dice, ¿y nosotros cuándo? Cuando ingresen, pues, compañeros, muy pronto. Cuando ingresen, ya, a ver. ¿Cuáles son las variantes de interés? La Epsilon, la Zeta, la Eta. Mira, la Eta tiene varios países, ¿eh? La de Filipinas, Iota, Kappa, Lambda. Ya. Jóvenes, una consulta. ¿Cómo podría venir una pregunta de la UN, aparte de los contenidos que estamos mostrando? Tal vez se podría decir lo siguiente, ¿no? Que la codificación o identificación particular de las variantes se hace a través del empleo de letras romanas. ¿Letras romanas? ¿Eso existe o no existe letras romanas? Bueno, sí, existen letras romanas, ¿no? O tal vez del alfabeto árabe. Alfabeto árabe, suena medio raro eso, ¿no? ¿No? Suena discordante. Pero si decimos letras griegas, alfa, beta, gamma, yo nunca escuché en el alfabeto griego si eso coincide eta. No, no, nunca he escuchado eta. Nunca he escuchado capa. Ustedes que saben bastante sobre matemática, porque se emplean estos códigos para hacer referencia a la notación científica en matemática, estos jóvenes, ¿qué opinan? ¿Sí? ¿Se usa capa? ¿Sí? ¿Alfabeto griego? ¿Sí? Por si acaso, estoy consultando, ¿eh? Después no venga en la uni, por ahí dicen, ah, profe, no pregunto. Ya, listo, ya, estoy consultando. Bueno, jóvenes, ¿cuál es la clave? Ya le di toda la información y aquí está la fuente, por si acaso, ¿eh? Aquí está la fuente. Es la BBC, ¿eh? No es el chino, no, no es el Chrome, por si acaso, ¿eh? No, por si acaso, no, no, no es, no es, no es, no es, no es de Epor, no, no, nada. La clave es la letra A. ¿Se entiende? Ya está. Pero seguimos hablando de las vacunas, seguimos hablando de las vacunas. Como le comentaba al compañero, yo estoy esperando mi tercera dosis. Y hay toda una controversia, ¿no? O sea, ¿se puede aplicar o no? Y a Juan me dice para tomarle. A ver, tómale captura, compañero, rapidito. A ver, tómale captura, compañero Javier, ¿no? Ese dato no es cualquier dato, ¿eh? Ahí están todas las variantes, ¿no? Aquí falta, por ejemplo, la variante de Fuerza Popular también, ¿no? Es una peruana también, sí. Solo que están analizándola. Seguro, Diego, no sé. Ya, listo, ya está. No, sí, muy pronto. Y la de Renovación Popular también, sí. No, sí, las dos son, pero terribles son. Ya, a ver, la tres. Sobre la tercera dosis, uno, según la OMS, existe suficiente información para recomendar una tercera dosis. Eso dice, bueno. Dos, una tercera dosis sin pruebas de su efectividad podría dañar la salud de las personas. Jóvenes, ustedes son súper hábiles. Súper hábiles. Jóvenes, la 1 y la 2 tendrían que estar juntas en alguna alternativa de respuesta. ¿Qué opinan ustedes? En la 1 dice, sí existe información. Y la 2 dice, oye, cuidado, te puede dañar. O sea, si tú lo ves, entonces están contradiciéndonos. Es decir, no es necesario ser tan leído en la materia. Cuando tú al analizar las alternativas, tú dices, uno y dos no pueden estar juntas. Miren, ¿ah? Y vamos a jugar con claves. Así como tú juegas con claves a veces cuando tú quieres llegar a tu resultado en trigonometría, ¿no? Profe, ah, ya, más o menos descarta, ¿no? Tantea, ¿no? ¿No? O reemplaza, ¿no? Ya. Entonces, la A y la C no pueden ser. Ya, o sea, ni las veas, ¿ah? Ni las veas, ya. Ahora voy a leer la 3. Se viene aplicando la tercera dosis en República Dominicana, Israel y Rusia. La verdad no sé. No, la verdad no sé. La administración de la tercera dosis está dirigida a la población vulnerable. No sé si ustedes se dan cuenta que la 3 y 4, la 3 y 4,
como que son afines. Uno y dos no pueden estar juntas, pero tres y cuatro podrían estar juntas, ¿no? Digo, si es que se cumple el caso de que República Dominicana, Israel y Rusia lo están aplicando, la pregunta es, ¿a quién están aplicando? ¿A los que van a postular a la UNI, por ejemplo, Javier? No, no. No, entonces, ya, entonces, como que tres y cuatro, dirigido a población vulnerable, ¿no? Javier, ya te entendí, ya está. Entonces, tres y cuatro sí pueden estar juntas. Tres y cuatro sí pueden estar juntas. Entonces, ya estás descartando otra, ¿no? A ver, vamos a ver la solución, ¿ya? Vamos a ver la solución. A ver, ¿qué datos tenemos? Ya. La tercera dosis ya es una realidad. En República Dominicana, Israel, Rusia, entre otros países. Y miren, acá hay una imagen chiquitita. Oye, no se ve. Bueno, digamos que sí se ve ahorita. Míralo. Ahí está. Países donde ya se aprobó, y en algunos casos ya se comenzó a aplicar, ¿ya? Entonces, eso te podría venir en la UNI. O sea, hay toda una discusión, no quiero mi tercera dosis, ¿no? Keiko, ya tiene su tercera red, que no hace, entonces ella también quiere su tercera dosis, ya. A ver, Rusia, a ver si tienes buena memoria. Rusia, Alemania. ¿Te acuerdas que se enfrentaron? ¿Te acuerdas? Guerra Mundial. Rusia, Alemania. Reino Unido, Francia. Oye, me suena a Primera Guerra Mundial y Segunda, ¿no? Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia. Mira, acuérdate, ¿eh? Ya. Ahora, si hablamos de guerras, Israel a cada rato para bombardeando la Franja de Gaza. Emiratos Árabes Unidos, un importante productor de petróleo, Bahrein, simplemente es una ruta. ¿Ya? ¿Hasta ahí cuánto van? 4 más 3 son 7. Son 10 jugadores. ¿Eh? República Dominicana, Chile, jóvenes, Chile, aquí nomás al sur. Chile y Uruguay. ¿Se acordarán? Mira, en Sudamérica, Chile y Uruguay. Ya, ya está. Centroamérica, República Dominicana. O sea, Perú, no. Estados Unidos tampoco. Ya. De ahí, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia. Tú sabes que siempre Francia, Inglaterra siempre se han peleado, siempre, ¿no? La guerra de los 100 años, o sea, siempre se pelean, siempre, ¿ya? Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel. Pregunto, ¿se acordarán? Anderson me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Inglaterra y Reino Unido? La diferencia equivale a decir unidad y conjunto. Inglaterra forma parte del conjunto del Reino Unido, junto con Gales, Escocia, Irlanda del Norte, ¿sí? O sea, Inglaterra forma parte del equipo del Reino Unido, ¿no? Reino Unido, ¿no? ¿Unido en torno a quién? A Inglaterra, ¿no? Por eso de que muchas veces, cuando uno habla de Inglaterra y Reino Unido, uno, entre comillas, indistintamente dice Inglaterra y Reino Unido. Oye, pero ¿y por qué? Porque Inglaterra, entre comillas, es el capitán, pues, del equipo. No sé, compañeros, si se entiende la comparación. Compañeros, ¿se entiende la analogía? No digo, ¿se entiende la analogía o no? Ya, listo, ya está. Ahora, por ahí, claro. Sí, Javier, sí, sí. Solo que tu denominación, Javier, es en términos geográficos. Hablando del sistema de islas, ¿no? Yo di la definición en términos políticos de jugadores. Ya está, muy bien. Ya, está clarito, ¿eh? Está clarito, ya está. Entonces, ¿qué países eran? A ver, lo retrocedo. ¿Se acuerdan qué países eran? Eran 10, ¿eh? Eran 10. A ver, 4 que son de la Guerra Mundial. Alemania, Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas del fascismo alemán, ¿no? Hitler, el fascismo alemán, fascismo, es fascismo, y luego Inglaterra y Francia que siempre se pelea. Ya, hasta ahí tienes 4. 2 en la zona de Asia, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Ya, hasta ahí tienes 6. Ya, y de ahí, no, de ya me olvidé, ya. 6,
Ya, Bahrein, ya. Chile, Uruguay, hasta ahí tienes 8. República Dominicana, 9. Falta uno. El que para matando gente a cada rato en la franja de Gaza. Javier, Francia, Inglaterra, siempre están juntos. Alemania y Rusia siempre están juntos. Falta uno que es belicoso. Uno que es belicoso. Siempre molesta, siempre mata gente. Y la respuesta es Rusia. Me dices, oye, Israel. Israel, ya, listo, ya. Espero que se acuerden, ¿eh? Espero que se acuerden para el examen de la ONU. Ahora, ¿qué dice la OMS? Dice que si bien ya se aprobó y en algunos países ya se viene aplicando la tercera dosis, ¿qué dice la OMS? Oye, ¿qué estás haciendo? Pospon esa dosis. Pospónla. No, pero no, hay que posponerla para que al menos el 10% de la población de todos los países pueda vacunarse. No sé si usted aquí se observa algo, ¿no? Es decir, al que le sobra la dosis, ¿qué le queda? Al que le sobra. Un montón de vacunas tiene. Ya apliqué una, ya apliqué otra. Pues sobra dosis, ya una tercera, ¿sí o no? Alguien podría sugerir eso, ¿no? O sea, seamos un poquito más, no sé, pues, empáticos, ¿no? Mira, tú ya tienes 3 vacunas y el otro ni una. Entonces, espérense, pues. ¿Por qué mejor no lo donan? ¿No? ¿Por qué mejor no lo donan? ¿No? Ahí está. Algo así, Javier. Ojo, ¿eh? Ya, ahora, acá viene un dato fresquito, ¿eh? Del día de hoy. Está fresquecito. Hasta ahora se han administrado más de 4 mil millones de dosis. Más del 80% de estas dosis ha ido a países de ingresos altos y medios altos. A pesar que representan menos de la mitad de la población mundial. A ver, digamos, menos de la mitad, 40% o 30%. Y el 60 o 70%, oye, nada. O sea, imagínate, ¿no? ¿No? Pero usen sus vacunas para ellos y encima lo que sobra lo venden. Y creo que eso es algo lógico. Por ahí, si ustedes se acuerdan, en la etapa inicial de producción y distribución de vacunas, la Unión Europea le estaba haciendo lío a una farmacéutica. Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, voy a vender mi producto. Nada, no sale nada de este país si es que mi gente no está primero asegurada. ¿No se dieron cuenta de ello? No, no digo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Ya. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Y por qué tanto interés? No, no sé si era de Johnson, Juan Guillermo, no me acuerdo exactamente, porque es tan dinámica esta actividad. Ahora, jóvenes, yo les pregunto a ustedes lo siguiente, yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el interés de los países en que la gente se vacune? ¿Cuál es el principal interés? O sea, esa podría ser una pregunta. El principal interés de los países en vacunar a su población, ¿es para que la gente no se muera? ¿Es para eso? Ah, para que no se mueran, para que no vayan al hospital. ¿Eso es cierto? Jóvenes, ¿cuál es el principal interés? O sea, se supone que la vacuna evita que te mueras, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el principal interés? Que no te mueras. O sea, el principal interés es el ser humano. Si eso fuera cierto, si el principal interés fuera el ser humano, entonces todititos tendrían la vacuna ahorita. No, aquí lo que dicen los compañeros es que no se pierda mano de obra, que no se pierda gente que consuma. En resumen, hablamos de reactivar la economía. Sea, ese es el objetivo. ¿Cuántas industrias, digámoslo así, actividades económicas se han suspendido? ¿No? Se han suspendido vuelos aéreos. El turismo, jóvenes, se ha visto afectado debido a qué, al tema de la pandemia, ¿sí o no? No, pero yo quiero hacer mi negocio. Ya, quieres hacer tu negocio, pero ¿a condición de qué? A condición de que la gente se exponga para morir, etcétera. O
O sea, ese es el punto. ¿Ah? Entonces, como que línea entre lo ético y tu negocio, ¿no? ¿Se acuerdan de Bolsonaro? ¿Se acuerdan de Trump? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tal el papel de estas dos potencias? ¿Ah? Como dice Iván, ah, en Brasil es una gripiña, ¿sí o no? ¿Y qué decía Trump? Ah, no, ese es cortina de humo, ¿no? No, no existe. Más que soberbios, Juan Guillermo, es cuánto dinero estoy dejando de mover o no. ¿Sí o no? ¿Cuánto dinero estoy dejando de mover? Así que de una vez las vacunas para todos. ¿Para qué? Para que la economía se reactive, pues. Así que si alguien pensaba, no, es que lo hacen por el ser humano, recontra falso, es para que su economía se recupere. Ahora, según la OMS, no hay suficiente información para recomendar una tercera dosis. Si te la aplicas, podría dañar tu salud más que recuperarla. Y ahí está la fuente joven esa. Ni siquiera te digo el comercio, porque ¿qué cosa nos ha vendido el comercio? Un montón de tontería y media. ¿Se acuerdan ustedes de este biólogo que dijo que la vacuna Sinopharm es agua destilada? ¿Quién lo difundió? Willax, El Comercio, El Expreso, Beto Ortiz. ¿Sí o no? Oye. Sí, oye, y la gente se la cree. Jóvenes, ¿quién sabe la única de esta pregunta? ¿Estamos ahorita o no en vacunatón? Jóvenes, ¿estamos ahorita o no en vacunatón? Oye, te lo van a preguntar el lunes. ¿Estamos ahorita o no en vacunatón? ¿Sí o no? En 11 regiones, ya. ¿A partir de qué edad se puede vacunar? Yo estaba esperando que me programen, hasta que por fin. ¿A partir de los 38 no? Ya, por fin. Por fin, jóvenes, voy a ir a vacunarme. Por fin. Claro, Diego, recién nomás. Este es mi primer año. Este es mi primer año dedicado aquí en la academia. Yo te recomiendo, compañero, respecto a canal o periódico, a ver, Diario La República, Diario Gestión, ya estoy por la tercera dosis, bisexto, o sea, ¿cómo sabes? Diario Gestión, Diario La República, y ojo que el Diario Gestión es un diario relacionado con el comercio, ¿ya? La República Gestión, básicamente, Expreso, no, Diego, no, 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 mejor te digo, vota por Keiko para el 2026, ¿no? No, no, nada que ver. Jóvenes, la clave de la 3 es letra B, barco. ¿Ya? Listo. Vamos a la 4. Vamos a la 4. La UNESCO, jóvenes, hizo noticia la UNESCO, ¿eh? ¿Sí o no? Patrimonios de la humanidad, ¿no? A nivel mundial. Por ahí, por ejemplo, la Liverpool, que tenía esa categoría, se la quitaron. Se la quitaron. Habría que investigar por qué se la quitaron, ¿no? ¿Ya? Ese estatus. Ahora dice aquí, ¿eh? Dice, hay 13 nuevos sitios culturales, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ya. Señale qué opciones corresponden a América Latina. O sea, esta pregunta es para una persona que sabe leer. Dice, búscate patrimonios culturales que sean de América Latina. A ver, jóvenes, ¿ustedes qué dicen? A ver, vamos a revisar aquí. Uy, me acabo de dar cuenta de algo. A ver, a ver, a ver. Estoy dando cuenta de algo. A ver, ahorita me estoy dando cuenta de algo. A ver. Ya. Ya. Ah, todo está en orden, menos mal. Todo está en orden. ¿Hubo cómo así digo fraude? No, no, no. Como quedó mucho lo del fraude. No, no, no. Todo está bien, todo está en orden. No, no pasa nada. A ver, jóvenes. Si te dicen América Latina. A ver. Uno y dos. Dolavira de la India, Jauraman de Irán, ¿podrá estar en alguna alternativa? O sea, tú ves uno y dos para nada. Ya. Jóvenes, ya. Jóvenes, ¿ustedes van a la uni o van a Cenati? Oye, rápido, si no es uno, no es dos, entonces dame la clave, pues, joven. Oye, compañero, ya pues.
sea, ya la clave ya está, o sea, ni leer la solución ya, o sea, ya para qué, ¿sí o no? Y la alternativa de la 4, a ver, 13 nuevos sitios culturales. También se aprobó una extensión de un sitio existente ya en México. Ahora hablemos de lo de América Latina. Ya está. Bueno, pero acá primero estamos citando lo que no es de América Latina. Se confirma lo de la India, lo de Irán, lo de Japón, lo de Rumania. Pero si hablamos de América Latina, ahora sí, Brasil. A ver, ampliamos aquí. ¿Qué dice? Roberto Burle Marx. Qué paradoja, ¿no? Hablan de Marx aquí, ¿ya? Obra de arte viviente, dice, paisaje, vegetación nativa y con ciertos elementos modernistas. O sea, cómo se conjuga, ¿no? Cómo se combina lo moderno con lo natural. Pueden convivir. Allá, patrimonio de la humanidad. Listo. A ver, siguiente alternativa, siguiente. Perú, complejo Chanquillo. ¿Dónde? En Ancash, ¿no? Casma está en Ancash, ¿ya? Es un observatorio solar. Comenzó el verano, comenzó el invierno. ¿Se acuerdan del Inti Raymi? Junio, invierno, ahí está. Aquí, ¿ya? En Casma. Ya, seguimos. Voy a retroceder. Otro, el de Chile, Chinchorro. Se observan los trabajos de momificación más antiguos de América, ¿no? Casi vi una mujer, ¿no? Pudo ser presidenta del Perú, pero vino a Chile. Ahí está. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra. La de Uruguay, ¿no? Una iglesia, ¿no? Influencia, ¿no? Hispánica, ¿no? Católica, ¿no? Iglesia de Uruguay. La iglesia del Cristo Obrero. A ver, salgo. Salgo de aquí, salgo. Otra más. La de México. La del monasterio. Si se dan cuenta, están relacionadas con aspectos de arquitectura religiosa, ¿no? Arquitectura religiosa prehispánica. Entonces, por ahí comienza uno a preguntarse lo siguiente. De manera subrepticia, se están rescatando elementos de los cinco, al menos tres que tienen que ver con elementos del cristianismo en América. Jóvenes, ¿será casual? O sea, ¿ustedes creen que la UNESCO tiene, digamos, criterios neutrales para decir este lugar sí y este lugar no? O sea, ¿ustedes tienen por ahí esa visión? Y lo otro, ¿y cuál es lo otro? ¿Lo otro cuál es? ¿Cuál es el interés de declarar patrimonios culturales a nivel de la humanidad? Alguien dirá, bueno, para preservar la memoria histórica, ya, digamos que te la creo, ¿ya? Pero simplemente, aunque parezca mentira, como dice Juan, como dice Diego, es para incentivar el turismo. Y no es casual que para este año la UNESCO haya declarado estos lugares. Es decir, en un periodo de crisis donde el turismo ha sido fuertemente afectado, se tienen que crear nuevos centros de consumo, ¿no? Vámonos a México, vamos a Perú, vamos a Uruguay, vamos a la India, vamos a Irán. ¿Se entiende la idea? No digo, ¿se entiende o no? Claro. Nuevos focos culturales, mayor espacio para la industria cultural, ¿ya? Entonces, la clave de las cuatro jóvenes, ¿cuál es? La cuatro, ¿cuál es? Chinchorro no está en Perú, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Profe, pero yo escuché Chinchorro en el norte. Sí, pero este es otro Chinchorro, bueno. Y como dice Juan Guillermo Simber, la clave de las cuatro es la letra D. Ya está. Se lo llevó Chile. Ya está. Caramba, hasta en eso estamos descuidados. Siguiente. Cinco. Y mira que justo lo que dice aquí en las cinco, ya lo hemos visto. Díganme ustedes. Presente año. La UNESCO.
¿dónde se reunió la UNESCO? En China, ¿no? Aprobó la candidatura peruana. Jóvenes, ¿cuál es la clave? Pues ya, sí. Si ya está en la 4 o la 5, ya está, pues, ya sin verla ya. Y la respuesta es la letra C, chanquillo. Antigüedad de alrededor de 2.500 años. Calendario solar perfecto. Es un templo de observatorio, ¿no? Culto al sol. Por si acaso, chanquillo. Te apuesto que va a venir eso. Te apuesto que va a venir. ¿Ya? Te apuesto, va a venir. ¿Eh? Luego te comunicarás con nosotros lo que es que el profe de geografía vino y va a venir. Ya está. Acuérdate. ¿Eh? Va a venir, chanquillo. Y la de las variantes del COVID, ¿no? Acuérdate, esfuerzo popular y renovación también. Ahí van a venir. Ya, las 5 ya está. Ahí está la fuente, ¿eh? Ahí está la fuente. Siempre ponemos fuente. Profe, ¿dónde lo sacó? Ya, ahí está. Ya. Sí, yo, ¿verdad? Acuérdense, chanquillo. 5 clave letra C. Ahora, 6. Y seguimos con el tema cultural. Con el tema del turismo. La G20 es la cumbre de los países más desarrollados, etcétera, económicamente. Y es la primera vez, entre comillas, digo primera vez, entre comillas, que hacen una reunión económica en torno a la cultura. Claro. Por ejemplo, si la gente va a Italia, ¿a qué va a Italia? ¿A qué va? ¿Turismo? ¿Sí o no? ¿O va por una pizza? Una pizza mejor aquí en Lima, ¿no? O aquí en el barrio, ¿no? ¿No? Aquí, en el barrio, ¿no? Javier dice, a ver a la Padula. Ya, muy bien. Ya, entonces, las ruinas o restos arquitectónicos de la Roma, ¿no? Pregunta de admisión de la UNI. Historia. ¿Cuál es el principal aporte de Roma a la humanidad? A ver, dime. O sea, si la gente va a Italia, Roma, ya el Coliseo Romano, etcétera, todo. Pero, ¿cuál es el principal aporte? Por ahí Darío, Anderson, Javier me dan la respuesta y todavía dudan. Es el derecho. Y ya que estamos hablando de la cultura griega, ya, la cultura clásica, a ver, si hablamos de los griegos, ya, si los romanos dieron el derecho, ¿los griegos qué dieron? ¿El alfabeto griego? No, pues, aparte de eso, la democracia, ¿sí o no? La idea de democracia, ¿no? La idea de democracia. Pero ojo, 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 que quede claro, no vaya a ser que a la UNI se le ocurra una pregunta así medio rara. Cuando los griegos plantearon la idea del derecho, por ahí tú puedes hablar de Clístenes, el fundador y el difusor Pericles, ¿ya? Claro, Javier, muy bien, por ahí justamente va el detalle. La idea de democracia que plantean los griegos, ¿ya sugería la separación de poderes? Pregunto, ¿la democracia que planteaban los griegos, ya sugería la división de poderes, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial? O sea, ¿ya lo planteaba ello? Y la respuesta es no. Porque esa idea de separación de poderes nace en ¿qué revolución? Oye, estamos haciendo historia, no puede ser. Oye, no era geografía el seminario. ¿Qué revolución te plantea la separación de poderes? ¿Qué? Revolución, digo, y me pone Montesquieu. La Revolución Mexicana me pone, no puede ser, 1910, mexicana, reforma agraria, aquí estoy hablando de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y qué intelectual habló de la división de poderes? ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Fue o no fue Montesquieu? ¿Y cómo se llama esa obra? El espíritu de las leyes, ¿o no? ¿Te das cuenta que los profesores de geografía algo de historia tenemos que saber? Ajá. Profe, pero ¿y usted por qué hace referencia a ello? Está haciendo horas, seguro. Oye, contextualiza, pues, compañero. Estamos ahorita, ¿no?, en una situación convulsa a nivel político.
donde el Ejecutivo y el Legislativo nuevamente se ven frente a frente y por ahí uno dice, a él lo voy a vacar y el otro dice, a estos lo voy a disolver. Pregunto, ¿se está viendo eso o no se está viendo eso? ¿Sí o no? Entonces ya, ¿pero estamos en democracia o no? Ahí está. Entonces, tendremos que llamar a Montesquieu, ¿sí o no? Montesquieu, oye, ¿tú qué opinas del Perú? Ah, sí, mejor me muero de nuevo, ¿verdad? Triste, ¿ya? Triste, ¿verdad? Triste. Ya, seguimos. Entonces, la cumbre G20 en Roma tiene la orientación económica respecto a la cultura, como yo les dije a ustedes. O sea, no es casual que la UNESCO diga nuevos patrimonios y no es casual que los países del G20 digan, oye, y el turismo, oye, y la cultura. Y miren la foto de impacto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé. Seguro están en el Coliseo Romano. Parece que sí, ¿no? Ahí están ellos. Una tremenda foto. Vengan a estas ruinas a visitar. No, de verdad, no es casual que estén ahí. No es casual. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que se planteó como objetivo? Primero, que tu resto cultural sea protegido por el cambio climático. De verdad. Se dice, vengan aquí y viene una lluvia y se lleva todito. No, pues no, eso no tiene que ocurrir. Y que la cultura desempeñe un papel importante en la recuperación económica, sobre todo tras el impacto del coronavirus, ¿no? Pero si acaso la próxima cita cultural va a ser en Indonesia. Indonesia, ¿dónde está? En Asia, ¿no? Tomen en cuenta ello. Primero en Europa, luego será en Asia, entendiendo de que la cultura es el motor del crecimiento económico. Nuevamente, todo es económico, ¿no? Todo es económico, todo es económico. Ya, entonces, miren, estamos dando varios datos, ¿no? Ya, jóvenes, dense cuenta de lo siguiente, ¿ya? Dense cuenta que si agrupamos, o sea, jóvenes, si agrupamos las preguntas, digamos que hasta la número 6 tiene que ver con el COVID. No sé si ustedes se dan cuenta, repito, si ustedes se dan cuenta, hay un eje transversal desde la 1 hasta la 6, es COVID. Dense cuenta, COVID. Todo es COVID. Cultura, ¿por qué? Ah, por el COVID. ¿Se entiende? Profe, pero ¿y qué tiene que ver aquí los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Oye, ¿no lo entiendes? Si estamos en el 2021, ¿por qué lo llaman 2020? Ah, que faltó actualizarle la fecha. No, pues, ¿se retrasó o no? Ya, ¿y por qué se retrasó? Por el COVID. ¿Te das cuenta? O sea, todas son transversales al COVID. ¿Sí o no? Muy bien. Claro, es un retraso por el COVID, no es por otra situación, ¿no? Ya está. Entonces, las 6, la clave, ¿cuál es? A ver, 1, objetivos claves, proteger el patrimonio del cambio climático, sí, la 1 cumple, ya está. Y si la 1 cumple, o es la A o es la C. Y por lo tanto, tendré que leer la 2, no, la 2 ya no, pues ya no. A ver, leo la 3. Prohibir la entrada de los grandes cruceros al centro histórico de Venecia. Bueno, a ver. Hay noticia al respecto que eso es cierto, ¿eh? Ajá. No sé, Darío. Yo me refería a las preguntas de la 1 a la 6. No preguntaba por qué o por qué está subiendo el precio de los productos, jóvenes. Jóvenes, yo le pregunto, ¿te podrían preguntar acerca del incremento del precio del gas, de los alimentos, sí o no? Ya, dime el motivo. Ya, pero dime el motivo. A ver, dime, ¿cuál es el motivo por el cual aumentaron los precios? ¿Alguien dirá por ahí? Castillo. Es el efecto Castillo. No, no es por eso, Javier. O sea, es el punto. La especulación, por un lado, se disfraza del contexto político, pero si hablamos de efectos externos, ya, nos referimos a qué. No, eso de los empresarios, no, jóvenes, no. Jóvenes, tampoco cerró. A ver, miren, se lo voy a plantear de esta manera, ¿ya? Escuchen, ¿ah? Y nuevamente, COVID. Créanme, el alza, COVID, nuevamente el COVID, ya. Pero tienen que darse cuenta, miren, ¿qué dijimos? Gracias al COVID, muchas actividades económicas se suspendieron,
¿Se redujeron o no? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar la economía? Vacuna, 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 vacuna. Quiero mi tercera dosis. Quiero estar recontra asegurado para reactivar la economía. Ya. ¿Quién, entre comillas, ya la reactivó? China. Y como la economía ya se está reactivando, entonces voy a producir más. Pero para producir más, ¿qué necesito? ¿Energía o no? Y si digo energía, ¿qué tengo que ir corriendo a comprar? ¿Petróleo o no? Jóvenes, pregunta de la uni, curso de economía. Si mucha gente va a un lugar a comprar el producto, ¿qué pasa con el precio? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando se incrementa la demanda respecto a la oferta? Dígame, ¿ah? Yo soy vendedor de papa y todo el mundo quiere comprar papa, papa, y yo solamente tengo 10 kilos. Oye, yo llegué primero, quiero 5 kilos, voy a hacer puré. Entonces, de inmediato, ¿qué hago yo como vendedor? ¿Subo o no subo el precio? ¿Sí o no? Ya. Pero en nuestro caso, aparte de subir el precio, y eso le conviene, por ejemplo, a Venezuela, ¿ya? Y ahorita Venezuela está haciendo algunos cambios a nivel de moneda. A nosotros nos impacta doblemente. ¿Y sabes por qué? Porque alguien dirá, profe, pero si sube el precio, ¿qué cosa? ¿Acaso el Perú no tiene petróleo en la zona nororiental? Pregunta de la unigeografía. ¿En la zona de la selva? Sí. ¿No tenemos un gas natural? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Tenemos el recurso? Lo tenemos. Pero no hay capacidad de transformarlo en combustible, si lo quiero poner en simple. Es decir, tienes el recurso y le tienes que tocar la puerta al otro. Oye, un favorcito, transfórmelo en combustible. ¿Y qué te dirá el otro? Oye, ¿sabes qué? El otro también quiere combustible. Y el otro también. Y el otro también. Mi máquina está a full. ¿Quieres combustible? Sí, sí quiero. Te va a costar más. Jóvenes, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? La reactivación económica está generando un incremento en el precio de los combustibles. Y ahí, ¿quién está de por medio? El especulador. El especulador. El especulador. Y en efecto, el precio del combustible ha subido. Y eso lo trasladan al transporte. ¿Y el transporte dónde lo trasladan? A los productos. ¿Y los productos dónde lo trasladan? Al minorista. ¿Y el minorista a quién se lo carga? Se lo carga al consumidor primario. Pregunto, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿Sí o no? Así que no venga a decir, efecto Castillo. No, no, pues. Mejor cuéntame un chiste de Keiko. ¿Se entiende? Pero eso no, pues. ¿Ya? Eso no es cierto. Entonces, las 6 jóvenes ya tenemos la clave hace rato, ¿no? La C, la clave es la letra C. A ver, veamos el tiempo. Quedan 2 minutos. ¡Qué pena! Ya, sigamos. La 7. Castillo. ¿Tomó juramento? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Castillo, ya está. Por ahí, un compañero puso un término que me causa sorpresa. Comunismo. Jóvenes, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar de Noruega? ¿Se han informado por casualidad de Noruega? O sea, tú lo ves en la conversación. Javier, Noruega. Noruega, no hablo de otro lugar, compañero. Jóvenes, Noruega, 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 Noruega es un país, creo que sí, ¿no? Sí, está en la zona cercana al Polo Norte, etcétera. Jóvenes, averigüen cómo es la vida en Noruega. ¿Cómo es el sistema económico allí? Averigüen. Nadie habla de Noruega. No tenemos que hablar de casos de éxitos sobre algo que aquí en el Perú supuestamente va a ser una amenaza, ¿no? En Noruega, veamos el sistema económico cómo es, cómo se maneja. Y lo dejo ahí nomás. Sigamos. Entonces, el Perú se liberó y también se liberó América en la batalla de Ayacucho. ¿Dónde se llevó a cabo esta batalla de Ayacucho? En la Pampa de Ayacucho, pues. En la Pampa de la Quinua. Miren la imagen, ¿ah? Apoteósica, ¿sí o no? Bastante gente, ¿no? Más que en el meeting. No, la del meeting fue más numerosa, ¿no? En Puno. Ya, ahora, esta Pampa de Ayacucho, recordemos,
es un área natural protegida. Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y esa información, jóvenes, ustedes la tienen en el vídeo. Ustedes tienen clases grabadas de vídeo. Sinampe, Sistema Nacional, es un santuario histórico. Es una zona intangible. ¿Ya? Entonces, por ahí, tranquilamente, vemos una pregunta. Ya está. Sí, yo me imagino que ustedes tienen opiniones por lo que consumen en los medios de prensa libres o no. Por ahí nos enteramos o no. Otros medios de comunicación podrían consultar. Las 7, ¿cuál sería la clave? A ver, sobre el lugar donde juramentó Castillo. ¿Forma parte del SINAMPE? Sí. ¿Santuario Nacional? No es. ¿Áreas naturales directas? Tampoco. ¿Ayacucho está en Junín? Absurdo. Como decir fraude. Alternativa, entonces, de las 7, ¿cuál es? Letra A. Ya está. Sí, Eric. Ahí está. Buen dato. Eric me dice, si es que en este escenario fue cuando Castillo hizo juramentar al premier Guido Bellido. Y la respuesta es cierta, pues. Ahí está. Ahí está la 7. Ya, y de ahí viene la 8. La 8. Hablemos un poco del espacio. A ver, por acá, compañero. Cuestionado, me dice el compañero Javier, el primer ministro. ¿Por qué cuestionado? Porque hizo una opinión muy similar a la que hizo Alan García en el año 88. ¿Por qué a Alan García no se le cuestionó siendo presidente? ¿Por qué no se le hizo una investigación a Alan García de parte de la fiscalía por apología? Porque era más alto. Puede ser. O cuando el mismo Alan García, en su segundo gobierno, eligió como primer ministro a alguien que participó de lleno en el conflicto armado, recibió condena, estuvo en cárcel y cuando salió, serás primer ministro. Porque allí nadie dijo nada. O sea, ustedes evalúen, jóvenes, evalúen. Evalúen qué se informa, cómo se informa. Ahora, estoy aquí. Salimos del planeta Tierra, ya nos olvidamos de Keiko, del COVID y estamos en Marte. Uno de los últimos reportes que se tiene de Marte, aparte de la misión Perseverance, ¿no? ¿Y por qué dicen Perseverance? Bueno, lo que pasa es que las anteriores misiones fracasaron, pero algo consiguieron de información. Bueno, a través de estudios sísmicos, se ha logrado detectar el contenido interno de Marte. Ya. ¿Y por qué tanto estudio se hace en un planeta? La pregunta es, ¿por qué? Sí, doctor, ¿no? Ya está. Bueno, hay varios motivos. Uno de los primeros motivos, ¿cuál es? Por ejemplo, uno de los primeros motivos, ¿cuál es? Turismo, lo más inmediato, turismo espacial. Y hay ingente cantidad de dinero que se está moviendo. Dos, por ahí alguien podría estar evaluando traer los minerales de Marte aquí a la Tierra, pero más cerquita que los minerales que tú puedas encontrar en Marte, mejor lo encuentras en los asteroides, ¿de verdad? Sí, hay un gran interés por Marte, jóvenes. Hay un gran interés por Marte, sobre todo por el tema de la propiedad, ¿no? ¿A quién le va a pertenecer Marte? Ahí está Estados Unidos, por ahí en esa carrera se metió China, jóvenes. Ahorita está en Marte y tiene algunos problemas, ¿ya? ¿Quién más está de por medio? Los Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién más está? La India. Ahí está. India, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos. Tienen interés por otro planeta. Sí. No, Javier, esa visión catastrófica de que la Tierra, etcétera, va a dejar de existir. Bueno, eso es para generar miedo, ¿no? No, compañero Javier, ese miedo es el mismo que hablaban acerca de ¿qué? De Castillo. Cuidado con Castillo y montón, y la gente no se la creyó, pues. Entonces, por ahí, jóvenes, hay que seguir estudiando Marte. Ya,
Ahora, de los estudios que se tiene, hay algunos elementos a tomar en cuenta. ¿Y cuáles? De que su estructura es ligeramente distinta a la que se creía. El núcleo de Marte es bien denso. Eso uno pensaba por las enormes presiones, material denso, pero no, es ligero. La corteza es bien delgadita y por dentro está relativamente frío, si lo comparamos con la Tierra. Son datos de la NASA, jóvenes. Datos de la NASA. Ah, y otro dato. Su campo magnético es recontra débil. Bien débil. O sea, tan débil es que las partículas eléctricas del Sol llegan y queman todo. Por eso es que está desértico. Es decir, si alguien se va a animar, si alguien se va a animar a vivir en Marte, tendrías que estar preparado para recibir un baño de corriente eléctrica. O sea, imagínate, por el cable circula la corriente eléctrica, tocas un poquito, ah, me quemé, ¿sí o no? Ya, ahora prepárate para recibir un baño de corriente eléctrica. A ver, hazlo. Había una película en los 80, hace tiempo, jóvenes. Si no me equivoco, se llama algo de Viaje al Futuro, algo así, con Arnold Schwarzenegger, donde hablaban de la colonización de Marte y cuando tú tomabas contacto con la atmósfera de Marte, digamos, te transformabas, etcétera, y se hablaba acerca de la apropiación de ciertos grupos que esclavizaban a la gente, ¿no? Sí. Que habían mutantes, etcétera, sí. Entonces, lo concreto, jóvenes, es de que hay elementos importantes. Clave de la pregunta 8, para no dilatar el tema, letra A. Su interior ha sido reconocido por estudios sísmicos, pero tiene un débil campo magnético, sus movimientos sísmicos son bien bajitos, y ahí justamente fue el reto, ¿no? ¿Cómo detecto el interior con poca vibración? Es como cuando se hace el estudio ecográfico de una señora, ¿no? Séptimo mes, ecografía abdominal. A ver, ¿quién está adentro? Se captan las vibraciones y el polimonitor. Ahí ves, ¿no? Al bebé saludando ahí, ¿sí o no? Ya. Pero si la vibración es pequeña, ¿qué tanto vas a detectar lo que hay dentro? Y se hizo en Marte. Su núcleo es altamente ligero. Bueno, jóvenes, de mi parte sería todo por el día de hoy. Ya ese PDF supongo que se lo van a entregar. Me he extendido 8 minutos. Y de mi parte sería todo por el día de hoy. Si algún compañero por ahí no tiene el material, tengo entendido que esta clase está siendo grabada. Ya me he extendido bastante. Muy buenos días con todos ustedes. Que les vaya muy bien. Éxitos, jóvenes. Éxitos en su examen de admisión. Nos vemos. Muy buenos días. Gracias, maestro. Buenos días. Bien, estimados estudiantes, buenos días con cada uno de ustedes y una vez más también darles la bienvenida a nuestro seminario de las Fijas Uni. Ya hemos desarrollado el seminario de geografía. Más bien, chicos, están consultando sobre su material. El material, chicos, van a poder encontrar en su intranet en materiales de clase, ya sea en el curso de historia, economía o geografía, ¿no? Porque está en una separata los tres cursos, ¿sí? El PDF. Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Buenos días chicos, buenos días chicas. Espero que todos se encuentren bien de salud en compañía de su familia. Bien, con el que le habla vamos a trabajar, vamos a ver brevemente el seminario de economía. Hola Darío, hola Javier, ¿cómo están? Buenos días, gracias por su saludo. En el caso de economía y educación cívica, en la UNI, hola Alexander, hola John, ¿cómo estás, Eric? Muy buenos días, jóvenes. Tiene una particularidad la UNI cuando pregunta. Todas las preguntas de economía y todas las preguntas de cívica tienen bastante relación con el acontecer económico, con el acontecer que está pasando dentro del Estado.
¿Sí? Por eso que el conocimiento que tú tienes de economía lo tienes que de alguna manera complementar con los datos de la coyuntura económica, ¿sí? Que está pasando en el contexto del examen, ¿ya? En el contexto del examen. Esa es una particularidad que tiene la UNI que no tienen las demás universidades, ¿sí? Por eso que las preguntas de economía, las preguntas de educación cívica, en el caso de la UNI, parecen más preguntas de actualidad que preguntas de economía, ¿sí? Redundo. Ustedes tienen que estar al tanto, ¿no? De qué está pasando en economía, qué información relevante está pasando en economía a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué está pasando en el Estado? ¿Qué cambios se está suscitando en el Estado? ¿Qué debates se está dando en el Estado? ¿Qué ha pasado por el lado del Ejecutivo, Legislativo? Porque justamente todo eso que está ahí, ¿sí? Es probable que se te pregunte en el examen de admisión a la UNI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para darte una idea, si el examen de la UNI fuese hoy, te estarían preguntando, ¿no? Para dar una idea, si el examen de la UNI fuese hoy, te estarían preguntando, ¿en qué puesto llegó la corredora peruana en la maratón del día de ayer? ¿En qué puesto? Les pregunto, ¿en qué puesto? Claro, no he dicho que ha ganado, he dicho, ¿en qué puesto? Ya, parece irrelevante, ¿no? De repente para un alumno que postula a San Marcos o a otra universidad, el del interior del país, le puede ser irrelevante. En la UNI no. ¿Ya? En la UNI no. ¿Sí? Muy bien, Héctor. Sí. Tejeda llegó en el puesto 7, la otra compatriota en el puesto 40. ¿Ya? Puede ser irrelevante, redundo, para otras universidades. Para la UNI no. ¿Ya? Para la UNI no. Es por eso que ustedes, redundo, sí, Eric, en el 27. ¿Sí? Es por eso que ustedes tienen que estar al tanto, ¿no? Días previos. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, las preguntas que hemos elaborado ahora, ¿sí? Tienen justamente esa relación. ¿Qué situaciones económicas puede estar aconteciendo en los últimos días? ¿Sí? ¿Qué puede ser, no? Pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué problemas tenemos hoy? Hoy tenemos un problema de inflación. Pero recuerden que la inflación se calcula en función a un promedio. La inflación, ¿recuerda la definición de inflación? La inflación es el incremento, ¿sí? Constante, persistente de los precios que hay en una economía. Eso es, ¿sí? Así es como entendemos la inflación. Reitero, la inflación es un aumento constante, persistente de los precios que hay en una economía. La inflación se calcula en base a los precios de los productos que conforman la canasta básica. La inflación se calcula en base a la variación de los precios de los productos que conforman la canasta básica. La canasta básica está conformada por un conjunto de bienes, por un conjunto de servicios que necesita una familia en un mes para poder satisfacer sus necesidades. Según el INEI, el número promedio de miembros de una familia en el Perú son 4 personas. La canasta básica está conformada por un conjunto de bienes, por un conjunto de servicios que en un mes necesita una familia para poder satisfacer sus necesidades más elementales. ¿Todos los productos que consumimos son parte de la canasta básica? No. ¿Todos los productos que consumimos son parte de la canasta básica? No. Solo aquellos productos que mayormente consumimos. Por ejemplo, la páprica es un producto peruano.
es un producto de exportación, ¿sí? ¿Pero es parte de la canasta básica? La respuesta es no. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que consumiste páprica? A ver, te pregunto, ¿sí? Javier, ¿cuándo fue la última vez que consumiste páprica? Héctor, ¿cuándo fue la última vez que consumiste páprica? Y probablemente no sepas ni siquiera qué es páprica. ¿Ya? Sí, claro. Si han comido páprica, cuando ustedes han ido a comerse una pizza y le han dicho, ¿quieres ají? Y es ají molido, que no es un ají, en realidad es como un pimiento. ¿Ya? Como un pimiento. Es que el nombre es páprica, Javier, no es pimiento. El nombre es páprica. Una cosa es el pimiento y otra cosa es la páprica. Pero la páprica en realidad es como un pimiento, es como un saborizante, ¿no? Entonces, cuando tú vas a comerte una pizza, te dice, ¿quieres ají? Y te dan pues ese ají, el ají entre comillas molido, y en realidad es un saborizante, es páprica. Es un producto de exportación. Si producimos acá en el Perú, los europeos comen un montón de páprica. Pero acá, en la dieta peruana, en lo que comemos, ¿es un producto relevante en nuestra dieta de todos los días? Y la respuesta es no. El arroz sí. La respuesta es no. Entonces, reitero, ¿todos los productos que producimos en el Perú son parte de la canasta básica? Y la respuesta es no. Solamente aquellos que mayormente consumimos. Arroz, por ejemplo, pollo. Muy bien. ¿Qué pasa con los precios de los productos de la canasta básica? Los precios de los productos de la canasta básica varían. Hay productos que en la canasta básica están aumentando de precio. Hay productos en la canasta básica que bajan de precio. Hay productos en la canasta básica que son constantes, que no suben ni no bajan. Entonces, cuando a mí me preguntan qué está pasando con los precios de los productos de la canasta básica, yo no puedo decir están subiendo, porque no todos están subiendo. Yo tengo que decir están variando. Entonces, necesito construir un indicador que me mida en promedio qué está pasando con los precios de los productos de la canasta básica. Necesito construir un indicador que me mida en promedio qué está pasando con los precios que conforman la canasta básica. Y ese indicador se conoce como IPC, el índice del precio al consumidor. ¿Quién elabora el IPC? El INEI. ¿Qué mide el IPC? La variación promedio. La variación promedio de los productos que constituyen la canasta básica. Profesor, el pollo está subiendo. Sí, es cierto, el pollo está subiendo, está más de 10 soles, pero la fresa ha bajado de precio. Está a 3 soles el kilo. Yo he comprado fresa aquí en el mercado de mi barrio, 3 soles el kilo. Está bajando. ¿Sí? Profesor, ha subido el aceite ha subido el aceite Primor, porque no todos los aceites, ha subido de precio. Sí, pero los demás aceites, el aceite Beltrán y otras marcas, no ha subido de precio. ¿Sí? No ha subido de precio. ¿Sí? Profesor, ha subido el precio de los huevos. Sí, pero de los plátanos ha bajado. Está un sol a mano. 6 por 1 sol están vendiendo aquí por la zona. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te estoy queriendo decir? Que hay precios que suben, hay precios que bajan y hay precios que son constantes. Entonces, para yo decir que hay inflación, yo tengo que ver en promedio qué está pasando con los precios. Y eso es el IPC. ¿Quién calcula el IPC? El INEI. ¿Y qué dice el INEI? El INEI dice que no tenemos inflación. Que la inflación, mejor dicho, no se ha repuntado. Profesor, mentira, porque el precio del pollo ha subido. Sí, es cierto, el precio del pollo ha subido, pero cuando hablamos de inflación, estamos hablando en promedio qué está pasando con los precios. ¿Me entiendes? Profesor, mentira, porque ha subido el aceite. Cierto, ha subido el aceite, pero para hablar de inflación tenemos que hablar de en promedio qué está pasando con los precios. Y el INEI nos dice que la inflación no se ha repuntado. ¿Me entiendes? Una persona que no tenga mucho conocimiento de economía dirá, pues es mentira, están manipulando la cifra. ¿No? Ahora, como Castillo está en el gobierno, están manipulando las cifras. No, señor, no se trata del gobierno. Se trata de cómo se calcula la inflación. ¿Me entiendes? ¿Cómo se calcula la inflación? Y la inflación
es un promedio, ¿ya? Es un promedio. ¿Sí? Todavía no es para asustarse, ¿me entiendes? No hay razón para asustarse, ¿sí? Todavía no, ¿me entiendes? Porque así como hay precios que están subiendo, hay precios que están bajando, ¿ya? Y cuando decimos que hay inflación, cuando el IPC aumenta. Pero como ustedes ya saben, en el Perú tenemos una inflación moderada. No es que no tengamos inflación. Claro que tenemos inflación, pero es una inflación moderada. ¿Cuándo se dice que una inflación es moderada? Cuando la inflación es menos del 10% anual. Y el Perú tiene una inflación moderada. No es que no tengamos inflación. Sí tenemos inflación, solo que esta inflación es controlada. Y en promedio, en el Perú, la inflación en los últimos ya 20 años, en promedio es entre 1 y el 3% anual. Entre el 1 y el 3% anual. ¿Sí? Y según Velarde, según Julio Velarde, el actual director del Banco Central de Reserva, digo actual porque nuevamente está en el cargo, ¿sí? Ha aceptado la propuesta del nuevo gobierno de continuar en el cargo. Según el director del Banco Central de Reserva y según también el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la inflación todavía está dentro del rango histórico, que es entre 1 y el 3%. ¿No? Por eso, económicamente hablando, no hay razón para alarmarse, ¿ya? Al menos por ahora. ¿Y qué explica que los precios hayan subido? ¿Ya? ¿Qué, si hay alguna pregunta, algún comentario, ya saben por el chat. ¿Y qué explica que los precios hayan subido? Hay varias razones económicas. Hay varias razones económicas que explican por qué los precios están subiendo. ¿Sí? La primera es el incremento del precio del petróleo. ¿Ya? Es el incremento del precio del petróleo. Ustedes saben que a mayor demanda, los precios suben. Y no, sí, a mayor demanda, los precios están subiendo. ¿Ya? Esa es una razón. ¿Ya? Una razón. La industrialización de China, la industrialización de la India, la industrialización de otras economías en el mundo, lleva, industrializar significa poner en funcionamiento todas las maquinarias, ¿sí? Poner en funcionamiento toda la industria, eso es, vale la redundancia, se llama industrialización. Y obviamente eso sí, significa quema de petróleo, eso significa mayor demanda de petróleo. Entonces, a mayor demanda, los precios están subiendo, ¿me entiendes? Ese es una razón. La otra razón es el incremento del precio del dólar. El incremento del precio del dólar. ¿Y qué tiene que ver el incremento del precio, el incremento del dólar con la inflación? Tiene que ver porque buena cantidad de los productos que constituyen la canasta básica son importados. O si no son importados, se utilizan insumos importados. Y cuando sube el precio del dólar, a ver, les explico de esta manera. Tú vas a comprar una tonelada de trigo. Ya, vas a comprar una tonelada de trigo. Y una tonelada de trigo está $100, por decir, ¿ya? $100. Capten la idea, ¿ya? $100. Eso es una tonelada de trigo. ¿Ya? Y en el mes de enero, por dar una fecha, ¿sí? El dólar estaba $2, ¿ya? Por dar una cantidad, ¿ya? Capten la idea, no se preocupen por las cifras. El dólar estaba $2 en el mes de enero, $2. ¿Y cuánto pagábamos por la tonelada? $200. ¿Cuánto pagábamos por la tonelada? $200. Entonces, este era el costo de la tonelada de trigo. Y ustedes saben que el trigo se utiliza para elaborar la harina de trigo y de la harina de trigo se saca más de 240 derivados, ¿ya? Y este era el costo, ¿no? ¿Sí? Es lo que me costaba en soles importar una tonelada. Muy bien, estamos ya en el mes de agosto y la tonelada de trigo sigue costando $100. ¿Pero qué ha pasado con el dólar? El dólar ha subido. De $2 a $4. Ya, para ser exagerado, ¿ya?
¿Sí? Sigo pagando 100 soles, $100. Sigo pagando $100 por la tonelada de trigo. Pero ahora me cuesta más en soles. ¿Por qué me cuesta más en soles? Porque el dólar ha subido. Porque el dólar ha subido. Entonces, profesor, cada vez que suba el dólar, aumenta el costo del trigo, claro, aumenta el costo de todo lo que importamos, aumenta. ¿Por qué? Porque el precio del dólar se incrementa. Por eso que cuando se incrementa el dólar, sube el pollo. Y la gente dice, ¿y qué tiene que ver el pollo con el dólar si el pollo no es importado? Claro, el pollo no es importado, pero el maíz que consume el pollo sí es importado. Y al subir el precio del dólar, sube el precio del maíz, se encarece, ¿sí? Eleva los costos de alimentación al maíz y ese aumento lo trasladan al precio de venta del producto. Sube el precio del dólar, sube el aceite. ¿Y qué tiene que ver el dólar con el aceite? Que el insumo básico del aceite es la soya y la soya es importada. La soya es importada. ¿Me entiendes? Sí. Por eso que hay una relación entre el tipo de cambio y la inflación. Cada vez que el dólar suba, sí. Cada vez que el dólar sube, ¿sí? Puede, ¿sí? Los precios van a subir, ¿ya? Esa es una segunda razón. Y una tercera razón que explica por qué tenemos este pequeño repunte de precios, ese es porque tenemos un problema, según la información que se maneja, es que la mar está brava. Hay fuertes oleajes, ¿no? Y eso no permite que los barcos que traen aquí el petróleo, el GLP para el mercado peruano, no pueden descargar su carga en los, en el puer, en los, en los, en los puertos peruanos. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque como hay fuertes oleajes, hay el riesgo de que puedan pues naufragar. Y para seguridad es que están al frente del litoral peruano. Hay toda una fila de barcos que tienen GLP, que tienen petróleo, y no pueden pues descargar aquí en la costa peruana por el fuerte oleaje que hay. ¿Eso qué está generando? Está generando desabastecimiento en el mercado. Pero eso no tiene que ver nada con el gobierno, es un fenómeno natural. Eso no tiene que ver nada con el gobierno, es un fenómeno natural. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esas son las tres razones que explican por qué los precios tenemos este repunte, ¿no? Este repunte inflacionario. ¿Ya? Las tres razones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, Dime, dime, te escucho. ¿el dólar sube o la moneda pierde su valor? Ya, es lo mismo. ¿Ya? Solo es lo mismo. A ver, les explico de esta manera. A ver, ya. Ya, miren. Ya, pero quedó claro quedó claro que hay una relación entre aumento del dólar y la inflación. ¿Ya? Hay una relación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los productos que conforman la canasta básica o son importados o se utilizan insumos importados. Y sobre eso no podemos hacer nada, al menos en el corto plazo. Muy bien. Ahora, respondiendo a la pregunta de tu compañero, que me parece que les va a interesar a todos. ¿Ya? ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. Un dólar, 2 soles, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. ¿Qué es el tipo de cambio? Es la relación de cambio entre dos monedas. Muy bien. Acá tenemos el dólar con el sol. Ahora, al revés. Cuando este es el tipo de cambio, con un sol, ¿cuántos dólares puedo comprar? Cuando este es el tipo de cambio, con un sol, ¿cuántos dólares puedo comprar? 50 centavos de dólar. ¿Se dieron cuenta?
Es al revés nada más. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta todos? Javier, Adriano, Alejandro, ¿se dieron cuenta? Anderson, Alejandra, Brisa, ¿se dieron cuenta? ¿Todos, todos, todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, solo que al revés? Cuando necesito 2 soles para comprar 1 dólar, al revés ahora, con 1 sol, ¿cuántos dólares puedo comprar? 0.5 centavos de dólar. ¿Sí? Esto es el valor del sol en términos del dólar. Esta es la capacidad adquisitiva del sol en términos del dólar. Esta es la capacidad adquisitiva del sol en términos del dólar. Cuando este es el tipo de cambio, este es el valor del sol en términos del dólar. Esta es la capacidad adquisitiva del sol en términos del dólar. Muy bien. Ahora el dólar subió, que es lo que tenemos ahora, ¿no? El dólar subió. ¿Qué quiere decir que el dólar suba? Quiere decir que por una misma unidad de la moneda extranjera, del dólar, tenemos que dar más de la moneda local. Tenemos que dar más de la moneda local. El dólar ha subido. ¿Qué quiere decir eso? Que por una misma unidad del dólar tenemos que dar más de la moneda local. Pero cuando el dólar sube, ahora, con 1 sol, ¿cuántos dólares podemos comprar? Si se dan cuenta, podemos comprar ahora 25 centavos de dólar. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuánto podemos comprar ahora? ¿Sí? 25 centavos de dólar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miren, el dólar subió. Y antes, con 1 dólar, compraba 50 centavos de dólar. Ahora, con 1 sol, estoy comprando menos dólares. Estoy comprando 25 centavos de dólares. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido el valor del sol en términos del dólar. Ha disminuido el valor del sol en términos del dólar. O sea, cada vez que el dólar sube, nuestra moneda pierde valor. Nuestra moneda, ¿sí?, pierde valor, pierde capacidad de compra en relación al dólar. Cada vez que el dólar sube, nuestra moneda se debilita. Nuestra moneda pierde capacidad adquisitiva, pierde poder de compra. Con cada sol estamos comprando menos dólares. ¿Sí? Ahora, esto tiene 2 nombres. Si estamos en un tipo de cambio fijo, si estamos en un... Si nos encontramos en un tipo de cambio fijo, si nos encontramos en un tipo de cambio fijo, esto que está acá, ¿cómo se conoce? Esto que está acá se conoce como devaluación. ¿Qué ha pasado con el sol? Se ha devaluado. ¿Ya? Devaluación. Si estamos en un tipo de cambio fijo. ¿Ya? Si tomas un tipo de cambio fijo, cuando el dólar sube, el sol se devalúa. El sol pierde valor, pierde capacidad de compra. Pero si estamos en un tipo de cambio flexible, si estamos en un tipo de cambio flexible o un tipo de cambio de mercado, ¿sí? ¿Esto cómo se conoce? ¿Se acuerdan? ¿Esto cómo se conoce? Se conoce como, ¿sí?, depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es la disminución en términos del dólar cuando estamos en un tipo de cambio flexible o un tipo de cambio de mercado. Depreciación. Ya saben ustedes que en el examen de admisión ustedes tienen que pensar en el tipo de cambio flexible, porque todo el curso de economía se sustenta en el mercado en competencia perfecta. Todo el curso de economía se sustenta en el mercado de competencia perfecta. Cada vez que tú escuchas el mercado del dólar, mercado de trabajo, mercado de capitales, cualquier mercado, ese mercado funciona como un mercado en competencia perfecta. ¿Sí? ¿Sí? Y en este caso, como estamos hablando del dólar, tú tienes que pensar en un tipo de cambio flexible. Salvo que en la pregunta te hagan dar a entender que estamos en un tipo de mercado fijo. ¿Cuándo tenemos un tipo de cambio fijo? Cuando es el Estado quien determina el tipo de cambio.
cuando es el Estado quien determina el tipo de cambio, mediante ley, ¿ya? ¿Qué ha pasado con el sol? Se ha devaluado o depreciado. Pero en ambos casos significa lo mismo, pérdida del valor de una moneda en relación a otra. ¿Pero qué ha pasado con el dólar? Como lo pueden ver aquí, el dólar ha aumentado su valor. Ha aumentado su valor. Y si estamos en un tipo de cambio fijo, ya sabes que este aumento del valor de una moneda en relación a otra se llama revaluación. ¿Qué es la revaluación? ¿Qué es la revaluación? Es el aumento del valor de una moneda en relación a otra. Y si estamos en un tipo de cambio flexible, esto que está acá se llama apreciación. ¿Sí? Apreciación. Los medios de comunicación utilizan estos conceptos indistintamente. Por eso genera confusión. Los medios de comunicación, la radio, la prensa escrita, utilizan estos términos indistintamente. Por eso que generan confusión. Pero en el examen de admisión, esta confusión no se va a dar. ¿Me entiendes? No se va a dar. Por eso que hace un rato, tu compañero Javier nos decía, devaluación. Y él está dando a entender con su pregunta que estamos en un tipo de cambio fijo. Y no estamos en un tipo de cambio fijo. Porque un tipo de cambio fijo es aquel tipo de cambio donde el gobierno, mediante ley, determina el tipo de cambio. Sale el ministro de Economía y dice, señores, a partir de mañana el dólar va a estar 3 soles. Y todos los días, a nivel nacional, tiene que estar 3 soles. Todos los días, de lunes a lunes, tiene que estar hasta que el gobierno decida cambiarlo. No puede subir, no puede bajar, porque estarían violando la ley. Pero no tenemos ese tipo de cambio, ¿cierto? Lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos, ¿sí? Es un tipo de, según el Banco Central de Reserva, lo que tenemos es un tipo de cambio flexible. ¿Me entiendes? ¿Sí? Eso es. Claro, sería depreciación. Exacto, sería depreciación. ¿Ya? Entonces, ya sabes, ¿sí? Cuando en el examen de admisión leas mercado, etcétera, ese mercado es un mercado en competencia perfecta. Y en el mercado de competencia perfecta se cumplen las leyes del mercado, que ustedes ya conocen, la ley de oferta, la ley de la demanda, la ley de oferta-demanda, la ley de SAE, todas esas leyes se cumplen en el mercado en competencia perfecta. Y si me hablan del dólar, yo tengo que, ¿sí?, acordarme de estos términos, apreciación y depreciación. Un tipo de cambio flexible es aquel tipo de cambio donde el mercado lo determina. Profe, pero mi profesor de economía me habló de un tercer tipo de cambio, que es el tipo de cambio administrado o de flotación sucia. Sí, es un tipo de cambio donde el Banco Central de Reserva interviene, pero no para fijar el dólar, interviene para influir en su alza o en su baja, ya sea como ofertante, ya sea como demandante. En ese caso, también se utilizan estos conceptos, apreciación y depreciación. En ese caso, también se utiliza apreciación y depreciación. Nosotros tenemos oficialmente un tipo de cambio flexible, porque el tipo de cambio administrado no existe en la literatura. Todos ustedes van a ingresar a la universidad, y cuando ingresen a la universidad, todos, sin excepción, van a llevar 1 o 2 cursos de economía. Todos lo van a llevar, ¿ya? Cualquiera que sea la carrera que estudies, lo vas a llevar como parte de tu formación general. 1 o 2 cursos de economía. Y van a ver economía internacional, todos. Y todos los libros que tú vas a leer y todos tus profesores de economía te van a decir que solamente hay 2 tipos de cambio. O es fijo o es flexible. Pero los países como el nuestro, ¿sí?, estamos ensayando un tercer tipo de cambio que todavía no está en la literatura. Todavía es un debate, todavía es una discusión, todavía es una propuesta, pero no está en la literatura. Y es el tipo de cambio administrado o es el tipo de cambio regulado. Y ese tipo de cambio se caracteriza porque el Banco Central de Reserva interviene en el mercado, no para fijar el dólar, sino para actuar como ofertante o como demandante. ¿Y por qué actúa como ofertante o como demandante? Para evitar
cambios bruscos en el dólar, que el dólar suba muy rápido o que baje muy rápido, porque eso generaría grandes distorsiones económicas. ¿Ya? Muy bien. Profesor. Dime, Javier. Disculpe, ¿la fuga de capitales afecta la capacidad adquisitiva de la moneda peruana? Claro, porque la fuga de capitales significa que no van a invertir en el Perú. Yo pensaba invertir en pesca, ya no voy a invertir, me voy. Yo pensaba invertir en minería, ya no voy a invertir, me voy. Sí, claro que sí afecta. Afecta al empleo, afecta al salario, afecta a toda la economía. Pero al capitalista, al empresario, al emprendedor, no le interesa en realidad quién es el presidente de la República. Lo que le interesa, si es un chinito o es alguien con un sombrerito, lo que le interesa es que le generen condiciones favorables para poder invertir. Sí, eso es lo que le interesa. ¿Ya? Que el que gobierne le genere condiciones favorables y estables para poder invertir. Y si ese no le genera, simplemente se va. ¿Ya? Muy bien. Aquí, el Banco Central de Reserva, ¿no?, es el órgano oficial del Estado quien se encarga de emitir billetes y monedas. ¿Sí? De emitir billetes y monedas. ¿Sí? Es el que está renovando permanentemente los billetes y monedas existentes. Las monedas, por su uso, se deteriora. Los billetes, por su uso, se deteriora. Y el BCR permanentemente lo está cambiando. Solo que nosotros no nos damos cuenta. Pero permanentemente, no vayas a pensar que el BCR emite un billete, lo pone en circulación y ahí se queda hasta que desaparezca, ¿no?, por sí solo, entre comillas, o se malogre hasta el último, cuando eso no es así, ¿no? El Banco Central de Reserva, ese billete tiene un tiempo promedio de vida y el BCR lo emite y cuando ya se deteriora, lo saca de la economía. ¿Cómo lo saca de la economía? A través de los bancos. El BCR le dice a los bancos, deposítame, ¿sí?, 1,000,000 de billetes de 10 soles deteriorados. Y lo que hace el banco es eso, ¿no? Junta 1,000,000 de soles de billetes de 10 soles deteriorados, se lo deposita en el BCR y el BCR le da billetes nuevos. ¿Qué hace el BCR con esos billetes? Simplemente lo incinera. ¿Me entiendes? Y así el BCR garantiza que la cantidad de billetes que hay en la economía y de monedas exista en cantidad suficiente para lo que la economía necesita y en el estado que la economía requiere. Porque la gente utiliza los billetes y monedas porque confía en él, ¿sí? Porque confía en él. Y dentro de esa idea, el BCR permanentemente renueva los billetes. Renueva, ¿sí?, en su diseño, ¿no? Renueva en su diseño, renueva en las nuevas características para evitar su falsificación, solo que de repente no es muy publicitada, pero si ustedes ingresan a la página web del Banco Central de Reserva, que es libre, en cualquier momento lo puedes hacer, ahí vas a encontrar videos cortitos que el BCR publica y todos los cambios y las fechas en las cuales se han hecho esos cambios, donde le ha agregado un alto relieve, le ha agregado un color adicional, etcétera, etcétera, con la idea de dificultar su falsificación. Con la idea de dificultar su falsificación. Y eso es de manera constante, de manera permanente. Pero ahora el BCR, ¿sí?, ha hecho un cambio ya notorio por todos, pero dentro de esa lógica, y aprovechando la coyuntura de los 200 años, y ha introducido nuevos billetes con características nuevas, con personajes nuevos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y de los billetes. Y aquí tenemos, ¿no? ¿Sí? Los billetes de 10 soles tiene a Chabuca Granda, los de 100 soles tiene a Pedro Paulet, los de 20 soles tiene a José María Arguedas, los de 50 soles tiene a María Rostorowski y los de 200 soles tiene a Lilsa Suchilla. ¿Ya? Cada uno de ellos, y eso el Banco Central de Reserva lo ha hecho dentro de esa lógica, ¿ya?
aprovechando un poco la coyuntura del Bicentenario, pero no vayas a pensar que todo ha sido por el Bicentenario. No, 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 no. Eso es parte de la política del Banco Central de Reserva. ¿Y cuál es esa política? Imprimir billetes y monedas de difícil falsificación. Y cada vez le está agregando, reitero, características, diseños, cualidades para evitar esa falsificación. ¿Ya? Esa es un poquito la idea, ¿ya? No vayan a decir, la inflación está haciendo que el Banco Central de Reserva cambie los billetes. No, no, no. Una cosa es cambio de billetes y otra cosa es cambio de signo monetario. La última vez que se cambió el signo monetario se cambia para combatir la inflación. Eso es otra cosa, ¿no? Nosotros teníamos como signo monetario el INTI, ¿recuerdan? Y para combatir la inflación lo tuvimos que cambiar a soles. Eso es otro. No ha cambiado de signo monetario. Lo que ha cambiado es simplemente de características de los billetes con el objetivo de reducir su falsificación. Tres. Sí. Preguntas. Muy bien, ya tenemos nuevo presidente de la República. Sí, ya tenemos nuevo presidente de la República. Ahora se genera, sí, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer en economía? ¿Qué es lo que va a hacer en economía? Porque una cosa es lo que se dice en la campaña y otra cosa es cuando es gobierno. Históricamente en el Perú, ¿sí? No debería ser así, pero históricamente en el Perú, ¿sí? Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace en el gobierno. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos lo que va a ser en economía? Concretamente en economía. ¿Sí? Lo sabemos a través de quién va a ser el director del Banco Central de Reserva y quién va a ser el ministro de Economía. ¿Cómo sabemos en líneas generales, qué se va a hacer en la economía del país? ¿Sí? En líneas generales, ya, las precisiones lo tenemos después, en líneas generales, ¿sí? A través de quién va a ser el director del Banco Central de Reserva y quién va a ser el ministro de Economía. Es por eso, si ustedes recuerdan, en la segunda vuelta, a los dos candidatos les preguntaban, si usted fuese presidente, ¿quién sería el director del Banco Central de Reserva? Si usted fuese, a los dos le preguntaron, si usted fuese presidente, ¿quién sería el nuevo ministro de Economía? ¿No? Bueno, Pedro Castillo no dijo nada, ya sabemos, Keiko Fujimori sí mencionó. Quién probablemente sea, ¿no? Entre un grupo, quién probablemente sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la carrera de economía, ¿sí? Ya se conoce a los economistas, ya se conoce los, ¿no? Pedro Franque, profesor de la Católica, no hay economista en el Perú que no haya leído a Pedro Franque, que no haya escuchado hablar de Pedro Franque, que no haya leído un artículo de Pedro Franque o un libro de Pedro Franque, porque Pedro Franque es uno de los macroeconomistas más importantes que hay en el Perú. ¿Ya? O sea, no es un desconocido. Ya sabemos en economía cómo piensa Pedro Franque. Ya sabemos a través de sus escritos de años, ya sabemos. Y sabemos que Pedro Franque no tiene nada de comunista, por si acaso. Y no es porque él lo diga, sino porque años viene escribiendo. Ya sabemos de Julio Velarde. No, ya sabemos de Julio Velarde. A nadie se le va a ocurrir que Julio Velarde también es comunista. No tiene nada de comunista Julio Velarde. Ya sabemos cómo piensa él en economía. Más aún, ya viene dirigiendo el Banco Central de Reserva hace varios años, varios gobiernos. Este sería su cuarto gobierno, si no me equivoco. ¿Me entiendes? Entonces ya tenemos una idea global, macro, de qué es lo que va a hacer en economía. ¿Ya? A través de esos dos cargos. Las precisiones del caso ya seguramente deben estar reuniéndose, deben estar discutiendo y lo harán conocer en los próximos días. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y frente a la incertidumbre de quién va a ser el ministro de Economía o el director del Banco Central de Reserva,
es que generaba una inestabilidad, ¿no? Y aparentemente, al saber ya, redundo, quién es el ministro de Economía, el director del Banco Central de Reserva, se está generando, ¿no?, una estabilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora, ustedes se están formando en ciencia. ¿Ya? Ustedes se están formando en ciencia. Ustedes están ingresando a una universidad y van a hacer ciencia. Y en ciencia investigamos. Sí, en ciencia investigamos. En ciencia no actuamos en función a la fe. No, porque Mario Vargas Llosa lo dice, que debe ser cierto. No, señor. No, porque Huilas lo dice. No, señor. No, porque el periodista lo dice. No, señor. En ciencia, investigamos. Diga quien lo diga. En ciencia, investigamos. En ciencia, dudamos. Investigamos. Porque lo que se hace en economía, ¿sí?, ya hay experiencias en el Perú. No es que se va a hacer algo nuevo, novedoso, revolucionario, único. No, señor. Ya se ha hecho en el Perú. Y hay otras experiencias en el mundo. Buenas y malas. ¿Me entiende? En el Perú tenemos experiencia. Buenas y malas. En el mundo entero tenemos experiencias buenas y experiencias malas. Tenemos ahí Finlandia. El 100% de la educación en Finlandia es pública. Googleen un ratito. Finlandia no es comunista, por si acaso. Es 100% capitalista. ¿Sí? El 100% de la educación en Finlandia es pública. ¿Sí? Es pública. Y es de buena calidad. El 100% lo financia el Estado. ¿Sí? Lo financia el Estado. ¿Sí? Tanto, ¿sí?, Finlandia. ¿Sí? El 100%. ¿Ya? El alumno ahí no se compra una computadora porque en el colegio le dan la computadora. ¿Sí? Tiene asegurado el desayuno y tiene asegurado el almuerzo. Y tiene asegurado todos los materiales porque el 100% se lo da el Estado. Y el mejor pagado en Finlandia no es el médico. El mejor pagado en Finlandia no es el médico. ¿Sí? No es el ingeniero, es el profesor. ¿Me entiendes? Es el profesor. ¿Sí? Y los mejores alumnos postulan a educación. Los mejores alumnos postulan a educación, no a ingeniería. Si tú estuvieses en Finlandia, estarías postulando a educación. ¿Sí? Los mejores alumnos. Y Finlandia no es. ¿Sí? Le ha ido muy bien, excelente, le ha ido muy bien, le ha resultado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que vamos a imitar en Finlandia. No, 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 no. El Perú tiene otras características. Yo te estoy dando como ejemplo. ¿Ya? Y así podemos ir en pesca, así podemos agarrar en minería, así podemos agarrar en turismo. Hay N experiencias. Entonces, en ciencia, investigamos. Entonces, cuando tú escuches decir, ¿no?, algo en economía, entonces, un signo de interrogación, un escepticismo científico, lo que llamamos, e investigamos. Y a partir de esa investigación, tomamos nuestras propias decisiones. Eso es lo que pasa con el empresario. ¿Tú qué crees? ¿Que el empresario mira a Williams? ¿Para empezar a Williams toma su decisión? No. ¿Tú crees que el empresario lee el blog de Huayca? No, tampoco. Pierde su tiempo. ¿Me entiendes? No lo hace. ¿Tú crees que el empresario escucha lo que dice Mario Vargas Llosa? Menos. ¿Tú crees que el empresario está atento de lo que dice Keiko Fujimori? No, no le interesa. ¿Me entiendes? ¿Crees que el empresario ve a todos los youtubers de izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, extrema, etcétera? No, no le interesa. No le interesa, pierde su tiempo. ¿Me entiendes? Exacto. Ellos investigan. Y tienen dinero y le pagan, pues, a ingenieros, le pagan a un pool de profesionales para que le alimenten de información. Y en base a esa información científica,
empiezan a tomar sus decisiones. Si se quedan en el Perú o se van. Así de simple. ¿Me entiendes? Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Aquí. ¿Qué es el efecto rebote? Ya, miren. Sí, el efecto rebote es el siguiente. Estuviéramos yendo bien en economía, ¿ya? Vino la pandemia y tuvimos que cerrar la economía, ¿no? Tuvimos que cerrar. Cerraron las tiendas, la farmacia, la botica, la ferretería, discoteca, bar, restaurante. Y hubo una caída enorme, así, una caída libre en la producción. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cerramos la economía, por la cuarentena, exacto. Cerramos la economía. Muy bien. Hasta que se estabilizó el tema del virus, ¿sí? Se estabilizó un poco, ¿sí? Y empezamos a reperturar la economía. Entonces, las tiendas, las farmacias, las boticas, la ferretería, la discoteca, bares, restaurantes, se empezaron a aperturar muy rápidamente. Todavía no hemos llegado a la etapa anterior de la pandemia, ¿sí? Muy rápidamente. Esta recuperación rápida es lo que le llaman efecto rebote. ¿Sí? Así como la economía se contrae rápidamente porque la cerramos, rápidamente se revitaliza, rápidamente. Porque así como de un día para otro se cerró una tienda, de un día para otro se empiezan a abrir. Entonces, da la sensación, la falsa sensación de que estamos saliendo del problema. Pero en realidad no estamos saliendo del problema. Todavía. ¿Me entiendes? Todavía. ¿Sí? Eso es el llamado efecto rebote. ¿Ya? Eso es lo que, obviamente, eso es lo que hacen, porque esa es la chamba de los políticos, de darnos a entender, bueno, que todo va bien, etcétera, ¿no? Ese es el llamado efecto rebote. ¿Ya? ¿Quién es el organismo internacional que reciente acaba de aprobar, ¿sí? ¿Sí? El Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional creado con el objetivo de mantener el comercio internacional. Con el objetivo de mantener el comercio internacional. Que el comercio entre países no se detenga. Por eso que el Fondo Monetario Internacional financia déficit en balanza de pagos. Cuando los países tienen déficit en balanza de pagos, o sea, no tienen los dólares suficientes para comercializar en el mundo, para mantener su comercio en el mundo, el Fondo Monetario financia. Y obvio, estamos en medio de una gran crisis económica. La crisis sanitaria va a pasar, ya, el 2022 probablemente ya lo superemos, ya, pero la crisis económica todavía tiene para rato. Porque una cosa es la crisis sanitaria y otra cosa es la crisis económica. Lo único que ha hecho el virus es acelerar esa crisis. Pero ya estábamos en medio de una crisis. ¿Sí? Y el Fondo Monetario Internacional, obvio, previendo esa continuidad de la crisis, ¿sí? se acaba de aprobar una fuerte cantidad de dinero para socorrer a los países en medio de esta gran crisis. Porque eso, para eso ha sido creado. ¿Sí? Bueno, es lo que le comenté hace un rato. Había una fuerte expectativa de lo que se iba a hacer en economía. No se sabía quién iba a ser el ministro de Economía. Exactamente, habían varios nombres, no se sabía. Antes de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara a Pedro Castillo como ganador, Pedro Castillo ya había hablado con Julio Velarde y para que le continúe en el cargo, pero Julio Velarde no le dio una respuesta, obviamente, porque todavía Pedro Castillo no era oficialmente presidente. ¿Quién nombra al director del Banco Central de Reserva? El presidente de la República, ¿no? Todavía no había sido oficialmente nombrado, es por eso que Julio Velarde no podía darle una respuesta. Sí, pero indirectamente sí había dicho que sí, ¿no? Entonces ya por ahí ya se sabía quién iba a ser el director del Banco Central de Reserva, pero lo que no se sabía era quién iba a ser el ministro de Economía. Y habían varios nombres, ¿ya? Habían varios nombres. Waldo Mendoza también es
Es también profesor de la Católica. Él fue el ministro de Economía con el gobierno de Sagasti. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos quién es el actual. ¿Ya? Pedro Franque. Siete. Sí, la Fiscalía de la Nación está investigando, ¿sí? Ha abierto una investigación para una presunta, porque recuerden, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, presunta organización criminal, ¿no? Donde están bastante comprometidos varios dirigentes del esa, hay presunción de inocencia, ¿ya? Varios dirigentes del Partido Político Perú Libre, ¿no? Y hay una investigación de por medio, ¿no? Y la Fiscalía tiene por costumbre, un poco para poder identificar la denuncia, colocarle un término, ¿no? Y le ha llamado los dinámicos del centro, ¿ya? Siempre acuérdense de esto, presunta, ¿ya? Siempre hay la presunción de inocencia, como dice Javier. Y por último, ¿sí? A ver, vivimos en un estado, ¿sí? Vivimos en un estado, el Estado peruano, ¿sí? Y dentro del Estado hay normas. Dentro de ese Estado hay normas. Y la norma más importante, se llama Constitución Política del Perú. Nos guste o no nos guste, vivimos dentro de un Estado, el Estado peruano, ¿sí? Y dentro de ese Estado hay normas. Nos guste o no nos guste, hay normas. En cualquier lugar del mundo que tú vayas, hay normas, ¿sí? Y la idea es cumplir esas normas. La idea es cumplir esas normas. Y cuando vivimos y actuamos cumpliendo esas normas, se dice que estamos en Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Es gobierno de las normas. ¿Qué es Estado de Derecho? Es gobierno de la Constitución y de las normas. Eso es Estado de Derecho. Pedro Castillo ha sido un presidente de la República elegido en Estado de Derecho. Nos guste o no nos guste, ha sido elegido en Estado de Derecho. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tú promueves a través de cualquier medio, cuando tú promueves no cumplir lo que dice la Constitución? Cuando tú promueves, ¿sí?, por cualquier medio, no cumplir lo que manda la ley, no cumplir lo que dice la Constitución, no cumplir lo que dicen las normas, ¿me entiendes? Cuando tú promueves, ¿me entiendes? Eso que está ahí, ¿sí? Eso que está ahí, ¿sí? Puede ser sujeto a una denuncia, según sea el caso. Puede ser sujeto a una denuncia, según sea el caso, ¿no? Y en el caso de la pregunta, ¿sí? Es, ¿sí?, una presunta conspiración. Una presunta conspiración, ¿ya? Porque un canal, no todos los canales, ¿sí?, sus programas periodísticos más importantes, ¿sí?, sus programas periodísticos más importantes repetían un mismo libreto, ¿no? Repetían un mismo libreto. ¿Cuál era ese mismo libreto? Desconocer, ¿sí?, desconocer al ganador que declare el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Desconocer, ¿sí?, al ganador que declare el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Me entiendes? Y obviamente, ¿sí?, eso tiene un nombre legalmente hablando, que se llama conspiración. Ahora, el Poder Judicial tendrá que demostrar, en el Poder Judicial se tendrá que demostrar si realmente hubo o no hubo conspiración. Ya eso ya es otra cosa. Pero han sido denunciados por conspiración. Tendrán que demostrar que no había conspiración. ¿Ya? Muy bien. Cuatro. Acá tienes la cuatro. Anderson.
5. Y la 7. Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, ya saben entonces, estén al tanto de qué cambios se pueden estar dando en los últimos días previos al examen, ¿no? Tanto en la economía nacional latinoamericana y también a nivel del Estado, ¿ya? A nivel del Estado, ¿sí? Porque eso que está ahí puede ser materia de la pregunta en el examen de admisión, ¿ya? En el examen de admisión. Esa es la particularidad de la UNI que no pasa en ninguna otra universidad. ¿Ya? Y todos los conocimientos de economía y de cívica que está explicado tu profesor y tal a uno, te van a servir justamente para entender esas noticias. ¿Ya? Muy bien. Bien, jóvenes, muchas gracias. Está la 4, Eric. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Le deseo éxitos a todos ustedes en su examen de admisión. Yo sé que todos van a ingresar. Denle duro nada más. ¿Ya? Un abrazo y muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Nos vemos, Cordy. Bien, estimados estudiantes, buenos días. Ya, maestro. Bien, también saludar al maestro José Gutiérrez, quien ya está en el aula esperando, chicos, para poder iniciar. Pero antes también, chicos, brindarles la siguiente información, ¿no? Que es importante. Invitar a los jóvenes, a cada uno de ustedes, a nuestros seminarios programados la próxima semana. El día martes 10 tenemos programado el seminario de fijas matemáticas en el horario de 9 a 1 de la tarde. De la misma manera, el día jueves el seminario fijas física y química en el horario de 9 a 12. ¿Ya, chicos? También, jóvenes, informarles sobre el acceso al intranet. ¿Hasta cuándo ustedes van a poder ingresar a su intranet? Hasta el día 13 de agosto, ¿no, chicos? Entonces, hasta el 13 de agosto ustedes pueden ver, inclusive también hay que tener en cuenta que los seminarios están siendo grabados, ustedes van a poder visualizar en su intranet, ¿ya, chicos? Y bueno, cualquier consulta adicional por el chat, por favor, ¿sí? Y bueno, para ya continuar también con el seminario de historia, vamos a tener unos 5 minutos de receso y nos estaríamos incorporando, ¿sí?
Maestro José, puede iniciar. Gracias, Cordy. Chicos, tengan muy buenos días. Esperando que se encuentren todos muy bien de salud, al igual que sus familiares. Vamos a iniciar este seminario de fijas de actualidad. ¿Sí? Vamos a desarrollar en este momento algunas cosas que podrían venir bastante en el examen de admisión. ¿Sí? Los últimos temas de actualidad que se han dado en el Perú y en el mundo. Hay que tener cuidado porque estas cosas pueden venir, es muy probable que vengan en el examen de admisión. ¿Sí? ¿Qué tal, Darío? John, ¿cómo estás? Luis, Jairo, Eric, Alexander, Javier, buenas con todos. Ahora estamos buenos días, ¿no? Buenos días con todos. Vamos a desarrollar entonces el seminario de... Y si tienen alguna duda, planteanlo por ahí por el chat, ¿ok? Lo plantean por el chat. ¿Tienen alguna pregunta? Yo voy a hacer también preguntas, ustedes pueden responder a través del chat también, ¿sí? Vamos a tener exactamente unos menos de 50 minutos para poder absorber esas cosas que te puede preguntar la uni en cuanto a actualidad, ¿sí? Bueno, les saluda el profesor José Gutiérrez. Vamos a desarrollar entonces este seminario de actualidad con el siguiente punto. Vamos a hablar, por ejemplo, de los últimos sucesos políticos y sociales que ha vivido el Perú y el mundo. También tiene que ver con cuestiones de salud, que son las cuestiones coyunturales hoy en día. El 28 de julio ya asumió funciones el actual presidente de la República del Perú. Estamos hablando, pues, de este señor llamado Castillo, ¿verdad? Pedro Castillo es el nuevo presidente que va a gobernar nuestro país, en teoría, hasta el 2026. Digo en teoría porque en este país suelen suceder muchas cosas, pues, sorprendentes, ¿no? Ha habido momentos en los cuales hemos tenido 3 presidentes en un año. Yo espero que haya estabilidad política y este señor pueda gobernar. Yo espero que haya estabilidad política. En todo caso, no sé si eso pasará. Pero en teoría, este señor tendría que gobernarnos hasta el año 2021. ¿Sí? Perdón, 2026. A ver, cuando tomó el poder Castillo legalmente el 28 de julio de este año, vinieron algunas autoridades. Suelen venir, ¿verdad? Suelen venir diversas autoridades. Por ejemplo, los países mandan a sus ministros de Relaciones Exteriores, otros mandan al vicepresidente, los países que tienen todavía reyes mandan a sus reyes como si fueran embajadores, otros vienen directamente del presidente. Y si te preguntan en el examen de admisión de la UNI, ¿qué presidentes vinieron aquí para presenciar el cambio de mando en el Perú? Bueno, han venido, por ejemplo, presidentes para los cuales el Perú es muy importante. Por ejemplo, vino el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y hasta acompañó a Castillo, pues, a Ayacucho, ¿no? Donde hubo una ceremonia. Vino el presidente también de Argentina, Alberto Fernández. ¿Y por qué viene el presidente de Chile y de Argentina? Lo que pasa es de que Chile tiene muchísimas inversiones en el Perú. Y Argentina es uno de nuestros principales socios también comerciales. Profe, ¿por qué no vino Nicolás Maduro? Bueno, Nicolás Maduro quiere evitar esas salidas, ¿verdad? Sobre todo cuando hay muchos venezolanos que lo van a recibir mal. Yo creo que Maduro no vino porque tenía miedo de que lo reciban mal. Aquí en el Perú tenemos 1 millón de venezolanos que han salido de Venezuela justamente criticando el gobierno de Maduro. Entonces sería una posibilidad por la cual es entender por qué no vino. ¿No? No iban a haber muchas muestras de cariño para él de repente, ¿no? Vino también el presidente de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso. España mandó al rey. Sí, pero hoy día el rey no es el que manda, ¿no? Pero es como una persona diplomática. Mandó al rey Felipe. Llegó aquí el rey Felipe de España.
vino el vicepresidente de Brasil, vinieron varias autoridades, por ejemplo, el presidente de Bolivia, vino Luis Arce. Pero no solamente vino el presidente de Bolivia, también vino el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales vino y también estuvo al lado de Castillo, ¿sí? Bueno, acuérdate entonces de estos que han venido, ¿ya? Estos que han venido a estar en la ceremonia de el presidente Castillo. El presidente Castillo, ¿de quién es? Bueno, la verdad que si tú le preguntas hace un año a los peruanos quién es Pedro Castillo, muy poquitos sabían quién era, ¿verdad? Muy poquitos sabían quién era. Hace un año, de repente no sabías quién era Pedro Castillo. Es un profesor de primaria, que tiene 51 años. Es una persona, pues, que estaba, en realidad tiene una trayectoria ya en diversos partidos políticos. Por ejemplo, él empezó siendo del Partido Perú Posible de Toledo. Después se pasó a Perú Libre. También ha estado en los sindicatos de docentes pidiendo aumentos salariales. Es una persona considerado de izquierda, aunque no izquierda radical, pero al parecer hay algunas personas en el Partido Perú Libre que sí están simpatizantes con la izquierda radical. Entre ellos, hombres como Bermejo, congresista, o Cerrón, el fundador de este partido. Y justamente hoy en día hay una tensión, ¿verdad? Hoy en día hay una tensión, también Bellido, ¿no? Porque al parecer hay una especie de pugna si se mantiene como un gobierno de centro izquierda o se aproxima más al extremo izquierda. No se sabe qué va a pasar en este país. Yo siempre digo que en el Perú puede suceder cualquier cosa. Cualquiera puede ganar una elección en el Perú. Si hoy día no apareces en la encuesta, como este señor que no aparecía al inicio de la encuesta, mañana puede ser el ganador, como lo fue Pedro Castillo. Pedro Castillo. Entonces, el electorado peruano es un electorado muy volátil. ¿Qué significa volátil, profe? Volátil significa pues que podemos cambiar de parecer. Hoy día decimos vamos a votar por tal, mañana voy a votar por otro. Me voy al local de votación pensando en votar por una persona, en la cola me convenzo de votar por otro. Eso es lo cambiante de los peruanos. Y eso es algo malo, porque debemos estudiar nuestro voto. También cambiamos bastante cuando el periodismo nos dice, este de acá es corrupto, ya no voto por él. Este de acá hizo tal cosa, yo voto por él. ¿Ves? Hay que tratar de ser más conscientes y estudiar mejor nuestro voto. ¿Te das cuenta? Porque en la segunda vuelta hemos tenido dos extremos, la ultraderecha, la ultraizquierda, y cuando nos vamos a los extremos es difícil gobernar, es difícil gobernar. Lo que menos le conviene a este país es tensiones políticas. Necesitamos unidad para solucionar los problemas del país. Profe, ¿en el examen de la UNI me pueden preguntar de política? Claro que sí. Te pueden preguntar de las cosas que está pasando en Perú a nivel político. La gente lo que quiere es que haya trabajo. La gente lo que quiere es que haya salud. La gente lo que quiere es que se combata contra la delincuencia. También estabilidad económica, como dicen acá. Claro. Y eso se logra cuando la clase política es capaz de consensuar, y parece que no lo vamos a lograr todavía. Bueno, profe, ¿y qué es lo que me pueden preguntar en el examen? Algunas cosas que dijo Castillo, no te van a preguntar todo, ¿verdad? Pero sí algunas ideas principales, ¿no? Por ejemplo, Castillo dice que las rondas campesinas van a participar en la seguridad nacional. Algunos dicen que eso está bien porque da resultados en algunos lugares de la sierra. Otros dicen que eso está mal porque debe haber una policía especializada en eso. Bueno, por otro lado, Castillo trató de aplacar los miedos que había. Sí, miedos que había, que mucha gente tenía, ¿no? Castillo dijo, no se va a estatizar las empresas,
se va a respetar la propiedad privada, dijo Castillo, ¿no? Por otro lado, Castillo prometió 1 millón de empleos en un año. No sé si se pueda cumplir. La verdad, yo lo veo bien complicado. No creo que se pueda cumplir, pero esa es la promesa. Vamos a ver si lo logra. Aunque en la historia del Perú, normalmente no se cumplen las promesas que hacen los políticos, o por lo menos la mayoría de estas promesas. Además, las empresas, las pequeñas y microempresas, van a tener un mayor periodo de gracia. No se les va a exigir que devuelvan los préstamos rápidamente. Se les va a dar más espacio, se les va a dar más tiempo para que logren reacomodar su negocio. Y eso sí me parece positivo. Eso me parece positivo. Otra cosa que dijo Castillo, no sé si ustedes se acuerdan, dijo Castillo: los venezolanos que delinquen tienen 72 horas para irse del Perú. ¿Cuántos venezolanos que delinquen crees que se hayan ido? ¿Cuántos se habrán ido? ¿Tú piensas que un venezolano dijo, ah, entonces me voy porque me han dado 72 horas? Yo no creo que sea ninguno. Me parece que esta propuesta faltó decir Castillo. Y si no se van, ¿qué? ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que hayan delincuentes venezolanos? Cuidado, ¿eh? La mayoría de venezolanos vienen a trabajar aquí decentemente, en cualquier cosa. Pero también hay un grupo de personas que delinquen. Y el problema es que los estamos votando y al mes siguiente regresa. Debe haber una política más efectiva, ¿sí? Una política más efectiva. Otra cosa, no especificó, claro, no especificó. Otra cosa es, por ejemplo, los muchachos que no trabajan ni estudian tienen que ir al servicio militar obligatorio. Yo no sé si sea una gran idea, no sé qué opinas tú. Hay personas que buscan trabajo y no consiguen. Hay personas que quisieran estudiar, pero no tienen recursos. ¿Cómo hacemos? ¿Entonces que vayan al ejército? Profe, uno tiene que ir a servir a su patria. Ya, pero hoy en día tenemos gente en los cuarteles porque se les está estimulando. Reciben una propina, reciben un estudio técnico, se les está estimulando. Me parece que eso es lo mejor. Estimular, ¿no? Estimular. Oye, inscríbete en el ejército, pues, que acá vas a tener algunas chances que no vas a tener si estás en tu casa. Me parece que es mejor estimular que obligar. Por ahí hemos escuchado inclusive algunas ideas de que, no, que vayan al ejército, porque esa gente vaga que está en la calle se vuelve responsable en el ejército. No sé si sea así, ¿eh? Yo creo que una persona de mal vivir, un chico que está creciendo de mal vivir y lo llevas al ejército, yo creo que lo puedes adiestrar para que más adelante sea un delincuente mejor preparado. Cuidado, cuidado. Hay que estudiar muy bien este caso. Hay que estudiar muy bien este caso. Las escuelas en el año que viene serán nuevamente presenciales. Eso me parece que es muy factible, porque la vacunación está avanzando bastante. Ya creo que están en 38 años. Creo que se puede terminar el año y solamente querían los niños para vacunar el próximo verano. Entonces es muy probable que las cifras bajen bastante y podamos volver a clases presenciales el próximo año. ¿Sí? Mínimo semipresencial. Algunos días en la computadora y otros días en el aula física. Eso sí es muy posible. Un sistema de salud único para todos. Eso también me parece posible, pero ahí va a depender también del Congreso que logre apoyar estas iniciativas del Ejecutivo. 5 hospitales por departamento. Yo lo veo complicado, ¿no? Hay algunos departamentos, por supuesto, grandes, que sí se puede garantizar, pero también hay departamentos pequeños que no sé si se logrará esa alta expectativa. Estamos hablando más de 130 de hospitales que tenían que hacer, hospitales grandes, ¿no? Lucha contra la corrupción. Todos proponen luchar contra la corrupción. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Yo puedo decir muchas cosas, pero la pregunta es ¿cómo? Esperemos. Vamos a ver cuáles son los planes
para garantizar la lucha contra la corrupción. Una cosa que dijo Castillo, lo de los venezolanos que delinquen, por favor, los problemas de la delincuencia en el Perú existían desde antes que estén los venezolanos. El Perú es un país donde hay mucha delincuencia, antes de que vengan los venezolanos, y ahora también sigue siendo un país donde hay mucha delincuencia. Ahí también le faltó al presidente decir, ¿no? Se va a crear un nuevo ministerio. Esto me parece una idea muy interesante. Crear un ministerio de ciencia y tecnología. Nosotros somos expertos vendiendo materias primas y comprando tecnología. ¿Por qué no incentivar? ¿Por qué no invertir en tecnología? ¿Por qué no tratar de darle valor agregado al futuro a nuestras exportaciones? Esto me parece muy positivo. ¿Por qué no a los estudiantes de ingeniería? ¿Por qué no darles oportunidades y presupuesto para que puedan llevar a cabo sus proyectos? ¿Por qué no? Eso es muy importante. Y me parece que esta es una de las mejores cosas que se dijo en el, bueno, en el mensaje presidencial. Otra cosa que me parece muy interesante es construir dos grandes ferrocarriles. Uno que atraviese toda la sierra, el ferrocarril Inca, y otro que atraviese toda la costa, el ferrocarril Grau. Por lo menos el de la costa es fundamental. El de la sierra es más complicado, ¿no? La geografía es mucho peor que la costa. No sé si se pueda cumplir. Sería una obra espectacular. Sería una obra espectacular. No, ferrocarriles es para las dos cosas, Yanela. Ferrocarriles es para el transporte público y también para el transporte de mercancía. Para las dos cosas tiene que ser. Bueno, tranquilo, no tienes que memorizarte todos los ministros. No tienes que memorizar solamente lo más importante te puede preguntar la UN. Allá, aquí acá dice faltó una cosa, el ingreso libre a las universidades. Yo la verdad eso lo veo casi imposible. Si sale tu hermanito del colegio y quiere entrar directo a estudiar medicina o estudiar ingeniería, ¿será factible? Bueno, a menos que el gobierno pues de repente invierta en hacer, no sé, 20 nuevas ciudades universitarias, ¿no? Invierta en multiplicar por 10 la cantidad de profesores universitarios. Y no sé si sea una gran idea, porque vamos a tener una gran cantidad de profesionales cuando el mercado no da para tanto. Y por otro lado también, no sé si todos los chicos están en condiciones para estudiar una carrera universitaria. Quizás generaría saturación de mercado, no sé. O sea, yo lo veo una propuesta que suena bonito, pero no es muy posible que se lleve a la práctica, ¿verdad? Entonces no me parece, porque ahí no se dice cómo. Falta también decir cómo. Vamos a ver qué dice el Ministerio de repente, ¿no? De Educación. Los que están en rojo me parece que son los más importantes, los que podrían venir en el examen de admisión. El presidente del Consejo de Ministros, muy criticado por los medios. Fíjate, voy a acercar los diarios para que veas. Casi todos criticaron, ¿no? Peor imposible, gabinete de miedo. Comenzó el desgobierno, el Perú en peligro, una bomba, el premier, polémica decisión, inaceptable y vergonzoso, no señor presidente, se impuso Cerrón. Es cierto que la prensa también está financiada por empresarios que quieren meterle cable al gobierno, es cierto, pero también el mismo gobierno ha aceptado que se le pasaron varias cositas, ¿ah? Hubieron funcionarios, tanto ministros como viceministros, que asumieron cargos para los cuales no estaban preparados. Inclusive gente vinculada con algunas mafias había sido nombrada. Y el gobierno ha corregido, pero no todo, ha corregido algunos cargos menores. Es necesario, creo yo,
poner a los más capaces. Si este es un gobierno diferente, tiene que demostrarlo poniendo a los más capaces. No hacer como hacía Alan García en su primer gobierno. Todos los que tengan carnet de Lapra, ya ellos van a tener trabajo en mi gobierno. No, pues. No es una repartija lo que tiene que haber en el poder. Lo que tiene que haber es que los principales, la gente más preparada asuma los cargos públicos. Es lo que queremos. Y además gente que no esté investigada, pues. Que no esté investigada por corrupción. Y me parece que aquí había un error de Castillo. Creo que debió elegir a los mejores, a los mejores. Bueno, Bellido no lo veo muy capaz, pero si la población eligió a este gobierno, creo yo que hay que darle la confianza, por lo menos al inicio. Sí, no hay otra. La gente eligió. Y si tú respetas la democracia, tienes que dejarle gobernar. Si lo hacen mal, bueno, elegimos, pues, elegimos. El presidente Bellido, si te preguntan la UNI, perdón, el primer ministro Bellido sería entonces la mano derecha del presidente Castillo. ¿Ya? El primer ministro, también llamado el premier. Así es, el premier. Presidente del Consejo de Ministros es el premier. El premier. Guido Bellido. Muy cuestionado, ¿no? ¿Y por qué lo cuestionan si te preguntan el examen de admisión? Lo cuestionan porque consideran que él hizo apología a los subversivos y también ha tenido declaraciones machistas y un tanto homofóbicas, ¿no? Entonces, ahí está la crítica que hacen. Hacen la crítica. Sí. Así es, Javier. El ministro de Relaciones Exteriores, bueno, tuve la oportunidad que fue mi profesor en San Marcos. Yo estudié la carrera de historiador en San Marcos. Él fue mi profesor. Es una persona que en su época de juventud, este señor Héctor Béjar fue guerrillero, pero hoy día tiene una posición democrática. Y me parece que no es una mala opción este señor Héctor Béjar. Ministro de Educación, Juan Cadillo, no es tan, experimentado, ¿no? En las políticas públicas. Ministro de Salud, Hernando Ceballos, es una persona de bastante experiencia, yo creo que puede dar la talla, puede dar la talla. Ministro de Cultura, no lo veo muy culto que digamos, ¿no? Ciro Gálvez, un abogado, pues que la verdad que, ha tenido algunas actitudes censurables, ¿no? Como por ejemplo estar manejando en estado de ebriedad, y esto de aquí yo creo que lo debe descalificar para un cargo de este tipo. Ministro de Economía, los sectores de derecha están un tanto tranquilos porque no es una persona que la derecha considera extremo. Pedro Franque es alguien que pondría cierta estabilidad al manejo económico, eso consideran también los medios de información. ¿Sí? Aníbal Torres es una persona experimentada también con estudios y especialidad en derecho. Yo creo que también no lo haría tan mal. No lo haría tan mal. En líneas generales, recuerda que para la prensa, este gabinete es un gabinete bastante censurable para la prensa. Pero repito, yo creo que si la gente eligió, se le debe dar la confianza a ese gabinete, por más que no te guste del todo. Y si hubiera ganado Keiko, igual también iban a criticar ese gabinete porque iba a ser de ultraderecha. Pero si la gente eligió a Keiko, bueno. Aquí la democracia se respeta. Gane o pierda quien te gustaría que gobierne. ¿Te das cuenta? Bueno, la composición del Congreso. ¿Quién tiene más congresistas? Si te preguntan el examen de admisión. De los 130 congresistas, Perú Libre tiene 37. No le alcanza para ser mayoría. Pero, profe, Juntos de Verónica Mendoza es su aliado. Ya ponle 5 más. 42 no te alcanza para ser mayoría. En realidad, este gobierno va a tener oposición. Oposición. Increíblemente, el candidato al Congreso
más votado fue Martín Vizcarra, con 164 mil votos, a pesar de lo que pasó con la vacuna Sinopharm, que se vacunó, se aseguró con su vacuna. Claro, pero por si acaso no es congresista, ¿eh? El congreso anterior lo inhabilitó por la investigación que tiene. No es congresista. No es congresista. Y tenemos a una persona también de ultraderecha, como Jorge Montoya, del partido de López Aliaga, que ha sido el segundo más votado. Un hombre radical, militar. Y tenemos a un empresario bastante cuestionado por casos de corrupción, como el tercero más votado, José Luna Gálvez, del partido de Urresti, ¿no? De Podemos Perú. ¿Te das cuenta cómo votamos por los más cuestionados? ¿Te das cuenta cómo los más votados son los más cuestionados? Yo la verdad que me sorprendo con estos resultados. Profe, ¿qué otros partidos hay en el Congreso? Si me pregunta la UNI. Bueno, está el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, con 24 congresistas. Está Acción Popular, con 17 congresistas. Alianza para el Progreso de Acuña, 15 congresistas. Renovación Popular de López Aliaga, 13 congresistas. Avanza País, 7. Y Podemos Perú, 5. Somos Perú, 4. Y el Partido Morado, 3 congresistas. Y la presidenta del Congreso fue elegida la de Acción Popular, María del Carmen Alba. Bueno, no sé si será la mejor elección, ¿no? Tampoco no teníamos muchos intelectuales en este Congreso. Pero a mí me decepcionó estar leyendo papelitos y estar hablando un tanto nerviosa, como que no le veo con el temple como para dirigir el legislativo, ¿no? Pero vamos a dar una oportunidad a esta señora. María del Carmen Alba. Acuérdate, el apellido Alba, de Acción Popular. De Acción Popular. La presidenta del Congreso. ¿Ya? El APRA no está, pues, porque el APRA no llegó ni siquiera a inscribirse. Se inscribió a destiempo. El APRA no está, jóvenes. Profe, y a nivel internacional, ¿qué me pueden preguntar en el examen? El problema de Haití. El problema de Haití. Desde hace 15 años, Haití recibió dinero del problema de Petrocaribe, que le decían, ¿no? O sea, en tiempos de que Venezuela no estaba tan mal como ahora, destinó miles de millones para darle petróleo subsidiado a los de Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, así se llama, o Moïse, que le dicen, Moïse, él estaba involucrado con el gobierno anterior, y cuando se descubrió que 1.800 millones del petróleo desaparecieron, la población de Haití salió a las calles, como ves ahí, salió a las calles a protestar contra la corrupción. Ese país vive en pobreza, pero así como vive en pobreza, también vive en una alta corrupción. Aún así salió elegido una persona del mismo gobierno pasado, Jovenel Moïse. Ahí está. Pero algo increíble, ¿no? Medio país lo odiaba, pero salió elegido. Él consideraba, o él decía, que no tenía nada que ver con la política corrupta del anterior gobierno. Pero la gente le decía, sí, estás involucrado porque fuiste parte del anterior gobierno. Él ya había denunciado que en Haití había intentos por asesinarlos. En Haití, que dicho sea de paso, es el país más pobre de América Latina, la pobreza no es el único problema, sino también la corrupción y la inseguridad. Hay bandas armadas en Haití. Estos de aquí, por ejemplo, se dedican al negocio del secuestro. Quien tenga plata en Haití, le secuestran a su papá, a su mamá, a su hijo, y le hacen pagar cupos. Lamentablemente, Haití parece tierra de nadie. Un grupo de delincuentes colombianos fueron contratados para matar al presidente. El presidente
muere en un atentado, el presidente de Haití. Capturaron a varios sospechosos y eran colombianos, delincuentes colombianos pagados por los enemigos del gobierno. Bueno, fíjate cómo son muchos de los barrios en Haití. Los desagües están al aire libre. La gente vende al lado del desagüe. Estos son como especie de carpitas de campamento, pero no están acampando, ahí viven, ya son sus casas. Un lugar tan hermoso, unas playas espectaculares en el Caribe, pero algo está pasando en Haití, que están sumidos en la pobreza y la corrupción. Y ahora en el desgobierno, con la muerte del presidente. En Cuba también hubieron noticias. Y también te podría preguntar la UNI, ¿qué pasa con Cuba? En Cuba había protestas contra el régimen. En Cuba hay protestas contra el régimen. ¿Por qué? Porque consideran muchos que están en situación difícil de pobreza. Antes de la pandemia, en Cuba, la principal fuente de ingresos era el turismo, porque Cuba tiene espectaculares playas en el Mar del Caribe. Por más que los cubanos están bloqueados económicamente y están en un gobierno donde tienen muchas dificultades económicas, los cubanos aceptaban el régimen porque tenían educación y salud gratuita. Pero con la pandemia, la situación se hizo insostenible. Al no venir turistas por la pandemia, va a haber bastantes necesidades. Pobreza en Cuba. Muchas personas van a pasar con hambrunas. Y esa gente ha salido a protestar contra el gobierno. Y el gobierno los acusa de estar en contra del Estado. Cuidado que en Cuba se puede desatar una guerra civil. Hay gente en Cuba que quiere cambiar el sistema de gobierno. Y hay gente en Cuba que quiere mantener ese socialismo cubano. La pandemia ha dejado a Cuba en una situación muy difícil. Los organismos internacionales acusan al gobierno cubano de reprimir violentamente a los manifestantes. El gobierno cubano dice que no los ha reprimido de manera violenta, pero se han detectado muchas detenciones arbitrarias. En Colombia, hace varias semanas, hubo también manifestaciones contra el presidente Duque. El presidente Duque fue muy criticado. ¿Por qué? Porque estableció una serie de impuestos. Y tú no puedes establecer una serie de impuestos nuevos para la clase media cuando la clase media también ha sido golpeada por la pandemia. La clase media ha sido muy golpeada por la pandemia. En la clase media, la que tenía sus pequeños negocios y los medianos negocios, donde daba trabajo a la gente. Pero al imponer nuevos impuestos, generó la protesta de la población. Hubo muertos, muchísimos heridos, centenares. Gente que fue capturada y la metieron preso, ¿no? El gobierno reprimió de manera muy violenta. Esto, lamentablemente, ha generado una crisis en Colombia. Una crisis muy fuerte en Colombia. ¿Sí? Manifestaciones contra el presidente. El presidente Iván Duque ha sido acusado de emplear la fuerza así de manera desmesurada contra la gente que protesta. Bueno, hemos visto, chicos, algunas de las noticias más importantes que te pueden venir en el examen de admisión en cuanto a actualidad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuánto hemos asimilado del Congreso, del Ejecutivo, del Gabinete, cuánto hemos asimilado también de los problemas de Cuba, de Haití, el problema que hay también con la salud, ¿no? Con la salud. Los cubanos, por ejemplo,
son los primeros en América del Sur de tener su propia vacuna, ¿verdad? Creo que acá está la información. Los cubanos son los primeros en tener en América Latina su propia vacuna. Ellos han invertido bastante en salud y en educación, ¿sí? Se vacunan con sus propias vacunas, ¿no? Vacunas nacionales, los cubanos. Aunque algunos critican y dicen que esas vacunas no son tan recomendables, pero lo cierto es de que, mira, no ir a vacunarte en esta situación, no ir a vacunarte en esta situación, es como decir, bueno, pues mi vida que quede así, a la de Dios, como se dice, ¿no? Que me pase lo que tenga que pasar. Las personas que están vacunadas y se infectan con el virus, menos del 1% van a llevar a un caso grave. Menos del 1%. Las personas que no están vacunadas y se infectan con el virus, el 25% pueden llevar a un caso grave y muchos de ahí van a morir. Entonces, ¿qué nos queda? Vacunarnos. Sí, profe, pero la gente quiere Pfizer. No quiere la vacuna Sinopharm. Es como que tú te estás a punto de ahogar, estás en peligro, y pasa una persona y te avienta un salvavidas. Y tú dices, este salvavidas no me gusta la marca. No me gusta la marca de este salvavidas, así que toma tu salvavidas. No quiero nada y me ahogo. Cuidado, ¿eh? No solamente la Organización Mundial de la Salud le ha dado el visto bueno a esta vacuna, sino también los principales laboratorios del mundo entero. Yo creo que hay que vacunarnos con las vacunas que hayan. Han sido aprobadas por un conjunto de científicos. Sí, pero le escuché a un médico decir que no están bien investigadas. Está bien, pues, pero es la palabra de un médico contra la palabra de una comunidad científica. Sí, pues le escuché a Beto Ortiz decir que esa vacuna no sirve. ¿Quién es Beto Ortiz? Alguien que quiere ponerle cabe al gobierno. ¿Pero dónde están sus estudios? En, no sé, en epidemiología, ¿no? ¿Dónde están sus estudios? Cuidado, ¿eh? Yo creo que hay que ser responsables y saber que la única salida que tenemos es la vacuna. Si el año que viene empezamos con las clases presenciales, será porque la mayoría de peruanos se hayan vacunado. Y nuestros hospitales dejen de tener tanta gente internada por COVID, que se están muriendo. Es necesario, chicos, vacunar. Es necesario vacunar. Bueno, vamos a ver ahora algunas preguntas que podrían venir en el examen de la Universidad de Ingeniería. ¿Sí? Vamos a ver algunas preguntas que podrían venir en el examen de la UNI. Imagínate que estás en el examen de la UNI y te vienen estas preguntas, ¿ya? Vas a responder, por favor, ahí en el chat, vas a responder. ¿Qué dice ahí? Relacione sobre los últimos acontecimientos en Cuba y señale la alternativa correcta. A ver, voy a poner al costado el verdadero o falso, ¿ya? Voy a utilizar mi pluma aquí para poner al costado verdadero o falso. ¿Estados Unidos apoya al pueblo cubano en contra del embargo económico? O sea, ¿Estados Unidos está en contra del embargo económico que hace tiempo sufre Cuba? Facilito, ¿eh? ¿Cuál sería ahí? Falso, ¿verdad? Falso, recontra falso. México y Bolivia enviaron apoyo humanitario a Cuba. México y Bolivia enviaron apoyo humanitario a Cuba. Bueno, sí, han mandado un apoyo mínimo, ¿ya? Mínimo. Las protestas sociales en Cuba seguían por la fase, queremos una patria nueva. Claro, los que están en contra del gobierno argumentan que quieren una patria nueva, verdadero. Quieren cambiar el sistema de gobierno en Cuba. La grave crisis económica
en Cuba se agudiza por la falta de divisas procedentes del turismo. Yo también lo mencioné, ¿eh? Claro. Menos turistas, menos divisas, pues. Verdadero. Verdadero. Las vacunas cubanas son Soberana y Sputnik. ¿Sputnik de qué país es? ¿Alguien sabe? Si te pregunta la uni. Sputnik, la vacuna Sputnik, ¿de qué país es? No es de Cuba, ¿verdad? Es de Rusia. Entonces, Soberana sí es de Cuba. Falso, entonces. Falso. Y así como dicen algunos chicos, profesor, la clave es la E. Así es. La respuesta sería la E. 2, 3 y 4 son verdaderas. 2, 3 y 4 son verdaderas. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 2. Estás en el examen de la uni y te viene esta pregunta. El presidente Iván Duque de Colombia afrontó una gran protesta social de varias semanas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Colombia? Han aumentado los impuestos. Y si han aumentado los impuestos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, pues si han aumentado los impuestos, hay una reforma en los tributos, ¿sí o no? Donde han puesto más tributos, más impuestos. Muy bien, chicos. Entonces la respuesta de la pregunta número 2, si te viene en el examen de admisión, la respuesta es casa. La respuesta es casa. Vamos a la pregunta número 3. La conmemoración del Bicentenario y la asunción del mando del presidente Castillo, que se dio, ¿quién de estos personajes no estuvo presente el 28 de julio en la ceremonia de juramentación del presidente Castillo? ¿Quién no estuvo presente? Bueno, el presidente de Ecuador sí estuvo, el presidente de Bolivia y también el expresidente Morales estuvieron. El presidente de Chile, de Argentina y de Colombia estuvieron, pero Maduro mandó a su vicepresidente. Maduro no quiso venir. Entonces, vamos a marcar aquí. Vamos a marcar aquí. No estuvo presente Nicolás Maduro. No estuvo presente Nicolás Maduro. ¿Qué marcas en la 4? Magnicidio le llaman a la muerte de un gobernante, al asesinato de un gobernante. El presidente de Haití murió por intereses económicos y políticos de los grupos de oposición. Pero, ¿qué es lo que hicieron para despistar? ¿No fueron los mismos oponentes del gobierno quienes mataron al presidente de Haití, sino que contrataron a unos mercenarios? ¿Se acuerdan quiénes fueron esos mercenarios? Claro, pues no, los colombianos, delincuentes colombianos, fueron los que mataron al presidente de Haití. Haití, la respuesta de la pregunta número 4 sería barco, ¿ya? 5. Haití tiene una historia particular, es una isla hermosa en el Caribe, ¿no? Fue el segundo país en América Latina en independizarse de una potencia europea. Su población es mayoritariamente descendiente de africanos. Sin embargo, hoy día es conocido como... ¿Qué sería Haití? No es el centro del turismo. Debería ser el centro del turismo, pero no lo es. Nadie quiere ir a Haití porque es muy peligroso. Hoy día Haití es un centro donde hay mucha corrupción. Es un país donde hay mucha violencia y además es el país más pobre de América Latina. Es el país más pobre de América Latina. Entonces la pregunta 5, la clave sería dado. La clave sería dado. Lamentable, ¿no? Cuando hay malas políticas de gobierno. Lamentable donde el gobierno fomenta la corrupción. Lamentable donde no hay una política de lucha contra la inseguridad. Y esto hace que un país tan hermoso como Haití esté pasándola tan mal, tan mal. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se llama
la actual presidente del Congreso. La presidencia del Congreso de la República, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Bueno, Pedro Franque es el ministro de Economía, no puede ser. Guido Bellido es el premier, el presidente del Consejo de Ministros, no puede ser. Valdemar Cerrón es el vocero del Partido Perú Libre, es hermano de Vladimir Cerrón, no puede ser. Jorge Montoya es el segundo congresista más votado y pertenece al Partido Renovación Popular de López Aliaga, no puede ser. La respuesta es dado María del Carmen Alba, ya te había mencionado. ¿De qué partido? ¿De qué partido es esta mujer? Claro, de Acción Popular. De Acción Popular. 6, dado. Pregunta 7. Vamos a la pregunta 7. Dice acá, sobre los partidos políticos que integran el Congreso de la República y el Consejo de Ministros, ¿cuál es verdadero? Ahí vamos a ver. ¿Verónica Mendoza es la presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo? No. Es aliada, pero no tiene un cargo ahorita, ¿no? Falso. Falso. Sería Bellido, ¿no? Verónica Mendoza. ¿La presidenta del Congreso pertenece a Acción Popular? Verdadero. Verdadero. Guido Bellido es parlamentario actualmente de Perú Libre. O sea, Guido Bellido, ¿fue elegido congresista? Sí. Y sigue siendo congresista. Pero ahorita está dedicándose a la labor de premier. Verdadero. El actual ministro de Economía es Julio Velarde. Este señor es muy famoso, ¿eh? Julio Velarde. Profesor Gutiérrez, ¿y quién es Julio Velarde? Yo te pregunto, ¿quién es Julio Velarde? Muy bien, Darío. Darío dice, ese, Yanela dice también, el que dirige el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Y Castillo le está diciendo que se quede en el cargo. Pedro Franque, el ministro de Economía, le está convenciendo de que se quede en el cargo. Julio Velarde no es ministro de Economía, es el presidente del BCR. Falso, entonces. Así es, John. Así es, Johan. La respuesta sería entonces dado. Bueno, vamos a la última pregunta porque me queda un minuto solamente. Vamos a la última pregunta. Relacione correctamente sobre el discurso de Pedro Castillo. Va a ser una flechita ya. Construcción del ferrocarril Inca. ¿Dónde va eso? ¿Con qué letra va la 1? ¿Con qué letra va la 1? Construcción del ferrocarril Inca. Claro. Eso se va a dar en la sierra, el ferrocarril Inca. Ministerio de Culturas. Ministerio de Culturas. Ah, lo que pasa es de que Castillo dice que no va a despachar en el Palacio de Gobierno. Yo creo que al final sí va a despachar en el Palacio de Gobierno. Castillo dice que el Palacio de Gobierno va a ser una especie de museo donde se vea la interculturalidad. Entonces vamos a poner aquí Palacio de Gobierno. Vacunar al 70% de la población tiene que ver con la cuestión del COVID, pues, ¿sí o no? Tiene que ver con la cuestión del COVID. El ferrocarril Grau, claro, como está al lado del mar en la costa, entonces la 4 sería con la D. Listo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería entonces casa, ¿verdad? Ahí está, casa. Bueno, chicos, hemos tenido poco tiempo, pero ha sido intenso y hemos logrado captar algunas cosas que nos podría preguntar el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue un gusto poder apoyarlos en este poco tiempo. Allá, la 4 quiere aquí, Javier. No hay problema, Javier. Anderson también quiere la 4. Ahí está. Esa es la 4, chicos. Bueno, más bien, chicos, cuídense bastante. Si tienen algún familiar que no quiere vacunarse,
den la información, que se animen para luego no estar lamentándonos, ¿ya? La mayor suerte del mundo para ustedes, que no la van a necesitar porque ustedes son muy buenos estudiantes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a ustedes, gracias Alexander, Javier, Anderson, John, Darío. Cuídense bastante, ¿ya? Un abrazo para todos, chicos. Sigamos con fuerza. La meta, sí, el objetivo de conseguir esta gran meta que te has trazado, ¿no? Que es ingresar a una universidad muy complicada. Pero tú estás en la capacidad de lograrlo. Entonces, te deseo lo mejor. Un abrazo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos, Cordy. Un abrazo. Cuídense.